las diferentes edades, ¿no? Para que puedan acceder a un método sin discriminación y nada de ello. Además, es necesario contar con una persona que sea capacitada, motivada y que promueva el respeto y la dignidad y la confidencialidad. Entonces, en las comunidades, por ejemplo, que tengamos grupos comunitarios, ¿no? Que hablen quechua, aymara, guaraní, otro dialecto o otra lengua. Entonces, el personal de salud de esa área o de esa comunidad, pues tiene que hablar la lengua de la población, ¿no? Para que pueda también orientar de manera idónea, ¿no? Porque a veces un problema de la comunicación es que al no usar el idioma originario de la población, entonces también vamos a incurrir en que no se va a poder brindar orientación porque quizás no manejan, no conocen el idioma en el cual se está dando la información, ¿no? Entonces, esa es una debilidad también en salud. Objetivos de la orientación. ¿Por qué debemos orientar? ¿Cuál es el propósito? Janet Vilca, lea, por favor. Ya dice, objetivos de la orientación, evaluar las necesidades reproductivas de las usuarias, implicar averiguar el número deseado de hijos, el intervalo entre los embarazos deseados, si implica hiperferencia por el medio, analiza con el o la usuaria de las opciones anticonceptivas. Al considerar las opciones anticonceptivas, el proveedor analiza con o la usuaria los diferentes métodos que más se adecúen en sus necesidades. Entonces, si llega un paciente al servicio de salud, lo que yo voy a hacer es decirle: buenos días, señores, felicitaciones, bien que vinieron al centro. ¿En qué le podemos orientar? Entonces, uno de las dos parejas dirá: bueno, queremos cuidarnos con algún método, no hemos casado recién, digamos, ¿no? Queremos cuidarnos y queremos saber qué método podemos utilizar, porque por ahora no queremos embarazarnos, pero quizás de aquí 6 meses sí, ¿no? Y yo le preguntaré: ¿han decidido ya cuántos hijos quieren tener? Sí, unos, dos, tres hijos. ¿Y cada cuánto tiempo? Bueno, yo creo que cada 2, 3 años, ¿no? Depende del caso, ¿ya? Entonces, siempre hay que elogiar a la persona, hay que felicitar cuando llega al establecimiento de salud y busca este tipo de orientación, ¿ya? Cuando dice analizar con el usuario las opciones, ¿qué le voy a preguntar? Señora, señor, ¿tienen algún método anticonceptivo de preferencia que le gustaría conocer, saber, que se le oriente? Entonces el varón, la mujer dirá: pues bueno, había escuchado de las inyectables trimestrales, que solamente tengo que venir y cada 3 meses me coloca. Pero también una amiga tiene el chip, ¿no? Entonces quisiera que nos expliquen cuál es mejor. ¿Llegan o no llegan bajo esas circunstancias los pacientes a las salas de orientación? Llegan. Ya, entonces yo no le puedo decir cuál es mejor, sino que yo le tengo que decir, aquí significa de que yo tengo que orientar las diferentes gamas de productos anticonceptivos que existen, y en la paciente o su pareja van a ser quienes van a optar por elegir el método. Porque imagínense que yo en el centro de salud le diga a la paciente: a ver, ¿vienen por método anticonceptivo? Sí, ah, ya, entonces le daré inyectables porque ya se me van a vencer, ¿no? Ah, té de cobre, ¿por qué no se colocan té de cobre? Es mejor, ¿no? Yo no puedo decirle a la paciente: utilice este. Primero hay que escuchar la opción de la paciente. Ella me va a decir: yo quiero tal método. Entonces, cuando el paciente me dice un método, nosotros ahí vamos a evaluar si la edad del paciente, su estado de salud, amerita utilizar ese método. Imagínense que vaya una paciente que le diga: quiero cuidarme con tableta, pero yo tengo tuberculosis. O tomo tableta para tuberculosis. ¿Será que puede tomar? ¿Qué creen? Listen, creo que no se puede mezclar. Ya, no se puede por la rifampicina. La rifampicina interactúa con las tabletas hormonales, inactiva su eficacia. Entonces, esta paciente, si toma tableta
y toma tableta anticonceptiva y toma rifampicina, esta paciente se me va a embarazar. O sea que el método no va a funcionar como método. Entonces tiene que optar por inyectable. Por eso es que yo tengo que evaluar. No, entonces la paciente ya viene con una idea, pero yo le explico, este método no es apropiado por esta condición, por esta situación. ¿Ya? Está claro entonces, ¿no? El paciente tiene que decir qué método quiere usar. Cuando el paciente decide, nosotros orientamos y direccionamos si el método es apropiado o no para el paciente según su estado de salud o sus antecedentes. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Siguiente objetivo. Vamos a continuar que lea Maggie o Margie Martínez. Ya listo. Objetivos de la orientación. Facilitar que el o la usuaria realice una elección informada sin presión. Después de evaluar la necesidad reproductivas y analizar las opciones anticonceptivas, el proveedor facilitará una elección informada proporcionando a los y las usuarias el tiempo necesario para pensar y decidir. Asegurar el uso correcto del método elegido. Una vez elegido el método, el proveedor reforzará y verificará la comprensión del usuario respecto del uso correcto del método correspondiente. Muy bien. Entonces, cuando decimos facilitar al usuario el tiempo, yo le estoy orientando, ¿no? Señora, ya le orienté sobre el método. ¿Qué método quiere usar? Mire, quedé con duda. Yo quería las tabletas, pero según como usted dice, parece que mejor es el otro, ¿no? Porque no tiene menos efecto. Y usted, ¿no? Ya, señora, ¿cuál es el método? Tengo más tiempo. Ya, a ver, piense. Ahorita vuelvo. No, ya volvió. Ya decidió, señora, ¿qué método? ¿Quiere que le coloquemos la T? No, no sé. Voy a preguntar a mi esposo. Ay, me hizo perder el tiempo. Ya, después me avisa. A veces también actuamos así igual, ¿no? Entonces hay que explicarle a la paciente, hay que orientarle y decirle, señora, si tiene duda, vaya a su casa, coordine con su pareja y vuelve mañana para decidir el método que va a iniciar. Eso es lo correcto, ¿no es cierto? Ahora, cuando decimos asegurar el uso correcto, una vez la paciente decide utilizar un método, entonces yo le voy a explicar a detalle, el uso de ese método. Por ejemplo, si va a tomar una tableta, ¿en qué horario lo va a tomar? ¿A qué hora debe tomarlo? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué efectos secundarios va a tener? ¿Qué pasa si me olvido una tableta? ¿Qué pasa si me olvido dos tabletas? ¿No? ¿Qué debo de evitar durante el tiempo que tome la tableta? ¿A los cuántos meses me vuelve mi fertilidad? Entonces son preguntas comunes que hay que orientar al paciente. Por eso dice asegurarse el uso correcto. Si el paciente no entiende el uso correcto o con qué frecuencia o cómo se va a hacer, entonces hay que volver a orientar porque si no, eso nos va a dar como consecuencia un embarazo o una insatisfacción al momento de utilizar un método. No me siento satisfecha porque lo correcto es que una paciente opte por un método anticonceptivo pero se sienta plena, completa, ¿no? Que el método es el ideal, es el apropiado, ¿ya? Por eso dice asegurar el uso correcto. A ver, señora, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va a retornar? Ah, ya, ya me entendió, ¿no ve? Entonces así tenemos que volver a preguntar. Pasos de la orientación. ¿Cuáles son los pasos de la orientación? Continuemos, Karina Camacho. Está bien, Lice. Pasos de la orientación. Establecer una rela en una relación cordial. Saludar cortésmente. Presentarse. Llamar por su nombre a la persona. Elogiar e incentivar. ¿Cómo está, señora? Buen día. Mi nombre es Cristian, soy el licenciado de turno. Bienvenidas al centro. Tomen asiento. ¿En qué le podemos orientar? ¿Cuál es su nombre? Disculpe, señora. Ah, ya. ¿No? Entonces, eso tenemos que hacer. Siguiente paso. Continúe. ¿Continúo yo? Sí, por favor. Está bien. Identificar las necesidades reproductivas, hacer preguntas, escuchar, aclarar, responder a las necesidades, proporcionar información completa y veraz, utilizar un lenguaje comprensible, utilizar idioma materno si es necesario,
Usar materiales de apoyo. Ya, cuando decimos material de apoyo, tiene que ser un afiche, un tríptico, un rotafolio, ¿no? Entonces, siempre que yo voy a dar una orientación, tengo que mostrar. Por ejemplo, si le voy a orientar sobre la tableta, le tendré que mostrar la tableta, le diré cómo debe comenzar a tomar para que no haya duda, ¿ya? No le puedo decir, mire, señora, a ver, vamos a colocar una T de cobre. Imagínese una T envuelta con un cobre. Eso va a entrar a su útero, ¿no? Entonces, más o menos aquí, por esta parte. Entonces, no podemos hacer que el paciente, como quien dice, juegue con su imaginación para que más o menos vaya Se describiendo. asuste, ¿no, licenciado? Exacto, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo todos estos detalles ya al momento de hablar. A veces el estudiante de enfermería, a lo menos cuando es su primera vez que está haciendo una orientación, como tanto durante su formación profesional lo hemos metido que tiene que aprender terminología, cuando le toca ya hablar con la población, se olvida de que esa población no entiende terminología. Entonces ya yo tengo que hablar con palabras sencilla, simple, porque estoy dirigiéndome a la población, ¿no? Entonces, eso es importante poder aclarar, ¿no? Que se hable con voz, con un tono de voz fuerte, pero no de grito tampoco, ¿no? Y que se pueda entender que se pueda entender lo que yo estoy transmitiendo. Siguiente paso de la orientación. Continúe Tatiana Morales. Lisette Chambi. Pasos de la orientación. Verificar la comprensión, preguntar, escuchar con atención, aclarar dudas, hacer repetir, mantener una relación cordial, inspirar confianza, estar disponible, planificar el seguimiento. ¿Cuántas veces hemos dado una capacitación y el paciente no, mientras voy exponiendo, disculpe, una consulta a lo último? Y a lo último ya me olvidé. A lo último no quiero hacer pregunta. ¿No? O puede preguntar a alguien, pero si acabo de decir, no me entendió, entonces ya no voy a querer preguntar más, ¿no ve? Entonces, bien, excelente pregunta. A ver, ¿cuál es su pregunta, señora? Ah, ya, no. A ver, volvemos a aclarar. No, entonces usted, así como aquí en clase preguntamos, repetimos, igual usted tiene que hacer lo mismo con sus pacientes, con sus usuarios. ¿Ya? El mantener una relación cordial es que la paciente se tiene que sentir seguro, segura de lo que va a hacer, ¿no? Ya, eso es importante. ¿Qué es una elección informada? Continúe la compañera. Elección informada es una decisión voluntaria que una persona toma sobre la base de opciones e informaciones. La elección informada es algo quien hace o experimenta él o la cliente sin que medie presión o coacción alguna. Esta decisión debe ser meditada, lo que significa que él o la cliente deben contar con el tiempo suficiente para considerar diferentes opciones y tomar la decisión final. Otras personas que el cliente considere importantes deberán estar involucradas. Los y las usuarias deben recibir información acerca de la amplia gama de métodos anticonceptivos en un lenguaje que se asegure su comprensión para que elijan el método que más se adecue a sus necesidades. Es Muy listo. bien, está claro entonces, ¿no? Nadie puede presionar al paciente. El paciente debe de decidir porque en la elección está la satisfacción. Si yo no me siento satisfecho con el método porque alguien me dijo, ponete, pero yo no lo quería, entonces yo voy a ser insatisfecha, ¿no? Con el método AUTAR. Pero si yo decidí voluntariamente, entonces yo voy a ejercer mayor responsabilidad también, ¿no? Porque se me ha orientado. Principio de la orientación. Estos son algunos elementos que debemos de considerar, ya según el manual de salud sexual reproductiva. Elizabeth Peredo.
siguiente. Principios de la elección informada. Para los proveedores o proveedoras puedan facilitar de manera efectiva la elección informada de los y las usuarias, deben basarse en los siguientes principios. Los usuarios o usuarias tienen el derecho y la capacidad para tomar sus propias decisiones. Los usuarios y usuarias son personas con diferentes necesidades y circunstancias. Las decisiones deben estar basadas sobre la información completa, incluyendo los riesgos y beneficios de todas las opciones anticonceptivas. Las opiniones anticonceptivas deben estar disponibles y accesibles. La información proporcionada debe ser confiable, oportuna y comprensible. La decisión debe hacerse libre de tensión, presión, coacción o incentivo. Bien, entonces, estos principios son clave y yo todo esto debo de recordar antes de dar una actividad educativa de métodos anticonceptivos. ¿Por qué las personas, la población, los adolescentes no utilizan un método anticonceptivo o si lo utilizan de mala forma, de manera errónea? ¿Qué factores forman parte de esto, de esta decisión? ¿No? ¿Quiénes serían los medios involucrados? ¿Puedo leer, Licen? Sí, por favor. Los factores que influyen en la elección informada es la familia y amigos, el contexto sociocultural, el contexto de derechos, campañas de información, educación y comunicación, personal de salud, trabajadores voluntarios y promotores de salud. Ya. A ver, ¿algún ejemplo con esto de los factores que influyen? ¿Por qué la gente no quiere utilizar o utiliza de otra forma? A ver, un ejemplo con todos estos elementos o factores mencionados. Licenciado, ¿puedo? Ya. Bueno, normalmente tienden a tener un mal manejo aquellas personas, bueno, una población joven que ya sean influidos más que todo por los amigos, ¿no? Que no va a pasar nada, que puede tener relaciones sexuales normal y de que su pareja se puede tomar una pastillita del día después. O sea, son consejos de que en el momento se dejan llevar y al día siguiente no miden las consecuencias prácticamente, ¿no? Ya, muy bien. A ver, también creo que se cierran en sus pensamientos, ¿no? Entonces, si a la vecina o a la amiga le resultó algún método, entonces ya con eso se cierran y no quieren más aprender. Ya, o dice, no, mi amiga utiliza ese, yo quiero ese porque a ella le hace bien, no tiene ni un malestar, ¿no? Y a mí, ¿por qué me va a ocasionar? Hay personas que tienen eso y, digamos, mi amiga tomó y a mí me ocasionó mal. Entonces, no todos los organismos son iguales, eso también hay que explicar a las personas cuando vienen influenciadas por un método. Licenciado, perdón, quisiera agregar algo que lo había escuchado. Claro que sí. En los colegios que iba a dar charlas educativas y los estudiantes, más que todos los de la promoción, solían decirme cuando les decíamos que para prevenir infecciones de transmisión sexual, para prevenir embarazos no deseados y demás, ¿no? Les decíamos que utilicen lo más adecuado, ¿no? Lo que está a su alcance, el preservativo, ya que hasta en los centros de salud también se los otorga. Y uno de ellos me salió con que no, los del centro de salud ni de la gobernación son buenos, porque se me rompió, me dijeron, no sabía si reírme y no sé qué, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, es muy bien eso que mencionan los estudiantes, ¿no? Pero también en ese momento la respuesta que usted iba a dar era clave para la confianza que él iba a seguir teniendo, ¿no? ¿Usted qué hizo ahí? ¿Se rió, le miró, le dijo sí, pero no todos son así? ¿O cómo lo orientó? Bueno, en el momento prácticamente todo el mundo, toda la clase se rió. Es más, estaba con unas cuantas compañeras más, que una que otra sí, medio que soltó una carcajada y yo traté de mantener esa seriedad. Y bueno, le tuve que responder
Tampoco no hay que tapar el dedo con un, bueno, el sol con un dedo, ¿no? Entonces, probablemente ellos hayan utilizado esos preservativos guardados, lo hayan guardado y no la velocidad. Entonces, que también ustedes que se no sé. Entonces, entendió de su estado en tenga líquido, me dijo, bueno, no me dijo. Ya, muy bien. Ya, continuamos. Consentimiento informado. Continúa, América. Está bien, Licen. Consentimiento informado para la anticoncepción. Es el consentimiento que se da la o el cliente al proveedor para usar un método anticonceptivo. El consentimiento informado debe ser parte de la internación entre el proveedor y el cliente. Puede darse en forma verbal para los métodos temporales de anticoncepción y en forma escrita para los métodos permanentes. El propósito de la firma del documento, consentimiento informado, para los métodos permanentes es asegurar que la persona realice una decisión libre e informada y que esté consciente de lo que significa el uso de este tipo de método. Está claro, ¿no? Esto del consentimiento, por ejemplo, si es una ligadura de trompa, ¿no? Entonces tiene que estar bajo consentimiento para evitar posterior reclamo también, ¿no? Para garantizar igual el tema de la eficacia. Por ejemplo, supuestamente yo y mi esposa firmamos un consentimiento para ligadura, ¿no? Entonces, bueno, al final siempre quedamos con la duda de que si la habían ligado o no. Pero yo creí que no, por lo que en aquel entonces ya tenía 30 años, digamos, ¿no? Entonces ahora, después de 7 años, decidimos querer tener otro niño, pero nos olvidamos el tema de que estaba ligada, digamos, y se embarazó, ¿no? Entonces ahí nosotros habíamos firmado el consentimiento. Si yo tuviera una patología de base, digamos, ¿no? Y mi esposa se llegara a embarazar, yo puedo ir a reclamar al servicio porque yo he firmado un consentimiento y ahora ella se embarazó y el niño tiene riesgo, digamos. Entonces ahí quien asume la responsabilidad va a ser el personal de turno en su momento, o si no, yo puedo demandar a la institución incluso. ¿No es cierto? Y es así, licenciado. Sí, además, Licen, tenemos que tomar en cuenta que no son bien informadas. Yo conozco de dos casos que igual le han hecho firmar consentimiento a la pareja, pero le han dado, digamos, no sé si será real eso de que es reversible la ligadura de trompas. Entonces ellas están ilusionadas que de aquí a unos años van a tener hijos normalmente. Entonces la información no es buena que dan. Ya, no nos olvidemos que existen dos tipos de ligaduras, la reversible y la irreversible. Antes generalmente se amarraba y después cuando la persona decidía volver a tener hijo, como quien dice, se desamarraba. Pero ahora ya las ligaduras solamente son totales nomás, ¿no? Directamente para no tener más niños. ¿No? Antes sí estaba vigente el tema de la ligadura reversible, de que usted podía volver a embarazarse. Licen, pero también hay métodos, digamos, ¿no? Pero costosos, ¿no? A la vez que pueden hacer tal vez como dicen, ¿no? Como ahora ya les ya es definitivo para no poder tener. Lo que he escuchado, ¿no? No sé también sea cierto, que hacen una unión mediante un como un tubito más o menos, ¿no? Pero me dijeron que era costoso. ¿A usted dice la inseminación in vitro? No, 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 Licen. O sea, exacto. Bueno, es más o menos como una reconstrucción, ¿no? Pero es bueno, es volver a unir, ¿no? Eso es lo que me dijeron, ¿no?
Porque a veces, dicen, lo que pasa es que uno como personal de salud y el mismo médico, a veces viendo que hay muchas familias que ya tienen varios hijos y viendo que han tenido, digamos, varias múltiples cesáreas, también es una consecuencia para la misma mujer, ¿verdad?, que siga teniendo hijos, ¿no?, y viendo tal vez que tiene alguna dificultad. Entonces, trata de hacerle entender a la pareja o a la familia que si va a tener un embarazo más, entonces puede ser, digamos, riesgoso para la misma mujer, ¿no?, embarazada, y trata de que, digamos, entienda y firme el consentimiento. Pero no obstante, como usted decía, ¿no?, de algún tiempo, unos 3, 4 años o 5 años, quiere volver a tener hijos, entonces, como es definitivo, no se va a poder, y entonces, como usted dice, no puedo hacer una demanda, pero lo que nos avala y que se haya realizado el procedimiento es el consentimiento informado, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes. Una pregunta adicional a lo del tema. El compañero que es de Potosí, que había alguien que es de Potosí, creo, ¿no?, ¿va a poder recoger su libro de Cochabamba o quiere que se lo mandemos allá? ¿Hay alguna forma de aquí de Santa Cruz enviarlo por flota? Lisa, buenas tardes. Por favor, ¿sería posible que me pueda enviar a Sucre? Yo a Sucre voy a salir y de Sucre tendría que recoger, Lisa. ¿A Sucre? Sí, Lisa. El compañero es de Sucre también, ¿no? Entonces sería la misma flota, pero dos encomiendas diferentes, entonces. Hay un compañero de Sucre, ¿no es? Yo soy de Potosí, pero estoy en el C de Sucre, Lisa, en la universidad. Ah, ya, ya. No, por eso digo, ¿a dónde se lo voy a mandar el libro de gineco? ¿Se lo mando a la universidad? ¿Se lo mando a Sucre? A la terminal de Sucre, y de ahí lo recoge. Sí, por favor, a Sucre, dicen. Ya, y el otro compañero también igual a Sucre. Entonces, dos libros a Sucre. No sé quién de los compañeros no está de Sucre, dicen. Mi nombre es Alfredo Mamani, de mí, dicen. A ver, no lo escuché, Rojas, Alfredo. Sería de usted y del otro colega, creo que es, ¿no? Para mí es Azucre. Azucre, Alfredo Mamani, dicen. De Azucre yo lo voy a recoger. Ya, ¿y el otro compañero? No sé quién más está de Azucre, dicen. No tengo idea. Potosí. Era usted mismo, ¿no? Sí, yo mismo soy. Yo ahorita trabajo en Potosí, pero estoy en el C de Sucre, en la universidad, dicen. Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí, dice. Ya, gracias, Lisa. Ya. No hay nadie más para mandar a otro lado, ¿no? Porque ya ahorita están enviando y está en la terminal, mi hermano, para enviar su libro. Entonces, todo se va a Cochabamba y lo otro se va a Sucre, entonces, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, está claro entonces por qué es importante hacer el consentimiento informado, ¿no? De los métodos, principalmente los que son definitivos. Un favor, el compañero que es de Sucre, mándeme por mensaje ahorita al grupo su nombre completo y su número de celular para que ahí le pongan en la encomienda. Bueno, Lisa, está bien. Gracias. Gracias. ¿Está claro lo que era consentimiento informado en anticoncepción? Sí, Lice. Bien, este es un modelo de consentimiento informado. Yo creo... porque me quiero hacer una vasectomía, digamos, ¿no? Entonces, igual se firma por el tema de la vasectomía y yo estoy autorizando el procedimiento, ¿no? Entonces, los consentimientos informados es para cualquier tipo de cirugía y o procedimiento, ¿ya?
Entonces, ¿qué es la planificación familiar como concepto? La planificación familiar es planificar cuándo y cuántos hijos quiero tener. Dos, edad adecuada entre 20 a 35 años. Tres, intervalo de 2 años entre un embarazo y otro. Y cuatro, sería qué método anticonceptivo voy a optar para evitar un embarazo en este periodo intergenésico. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, Lice. Bien, continuamos. Orientación de planificación familiar. Antes, la metodología o la estrategia para realizar la orientación en planificación familiar era esta: que el personal de salud estaba frente a frente al usuario, al paciente, al cliente en este caso, y daba una orientación directa. No había un consultorio de por medio. Sí. Ya, entonces ahora este vínculo, o por lo menos esta metodología, ahora ya no es tan aplicable, ¿no? Diga, niña. ¿Charlas educativas sería? No. En salud nosotros damos orientación en anticoncepción. Para hacer otro método sería sesiones educativas. Una sesión tiene como objetivo hacer un cambio de comportamiento. Una charla puede ser de cualquier tema. Sesión educativa porque en salud. ¿Está claro? Hola, hola, jóvenes. Sí, listen. Sentirse cómodo, tiempo de espera razonable, acceso y preferencias, ¿no? Y seguimiento inoportuno. Los derechos del usuario, información, acceso y elección. Esto es importante cuando vamos a dar una orientación en planificación familiar. Aquí vamos a ver cuáles son los derechos de los usuarios, ¿ya? ¿Cuáles son estos derechos? Alfredo Mamani puede leer. Sí, Lice. Orientación de planificación familiar. Derechos del usuario. Información. Conocer los beneficios y la disponibilidad de la planificación familiar. Acceso. Obtener servicios sin importar sexo, credo, color, estado civil. Elección. Decidir libremente sobre la práctica de la planificación familiar y el método a usar. Seguridad, tener capacidad de practicar en forma segura y efectiva. Privacidad, recibir orientación, servicios en privado. Confidencialidad, seguridad de que cualquier información personal será confidencial. Dignidad, ser tratado con corteza, consideración y atención. Comodidad, comodidad, sentirse cómoda y mientras recibe los servicios. Continuidad, recibir servicios anticonceptivos y suministros por el tiempo que sea necesario. Bien, entonces nosotros, a ver, los que trabajan en prestación comunitaria, vemos y tomamos en cuenta estos derechos del usuario. ¿Cuál de estos derechos creen ustedes que es vulnerado en los servicios de salud? Por ejemplo, a ver, voy a hacer dos ejemplos. Uno en adolescentes, dos en personas adultas. A ver, en el adolescente, ¿cuál derecho es vulnerado aquí?
La información. La información, ¿no? A ver, ¿qué le decimos? ¿Y por qué querés tener, pues, relaciones sexuales? ¿Y qué tal que te embaraces y el pelado te deje? ¿Tienes edad para tener sexo? A ver, ¿sabes acaso limpiarte tu trasero? A ver, yo escucho a alguna persona, a alguna enfermera que le dicen así a los jóvenes. ¿No? ¿Por eso que no vuelven? Sí, Liz, pienso que desde ese momento como tímido, se cierran como una bolita de cristal. No hay confianza, nada. Ya. O por último, vamos al otro sentido. Si te quiere, que te respete. Este tipo no te respeta. ¿Acaso no a veces decimos eso también, no? Entonces, yo, si el paciente, el adolescente, está yendo a que nosotros le demos una orientación, nuestro deber es darle la orientación. Ya no podemos negarle. Entonces, desde la información estamos mal a veces. Claro, Lizen, puedo agregar ahí que hay que saber respetar también. Yo creo que desde una edad determinada, dejamos de ser niños, digamos, y cada quien quiere que se le trate, ¿no? Yo creo que con esas cosas que dicen, a la persona que está queriendo comunicarse con nosotros, le estamos ahuyentando. Ya no va a tener confianza de decir las cosas como son, digamos, o tener confianza. A mí, por lo menos, a mí una vez me pasó en mi año de provincia que llegué, pero como yo fui a orientar sobre el método anticonceptivo al colegio, le digo, cualquier consulta, yo estoy en las tardes en el centro de salud, y llegaban de tres en tres, porque no querían ir solo por la vergüenza, ¿no? No sé si les ha debido pasar. Los adolescentes a veces van acompañados entre amigos también. Puras mujeres, puros varones a veces, ¿no? Entonces ahí también se aprovecha y se orienta todo. ¿No? O quizás a veces cuando yo voy a hacer una capacitación a colegio, como tienen duda preguntar, porque quizás alguien se va a hacer la burla, siempre sucede de que cuando yo salgo del aula, el que tiene la duda y no quería hacerlo en público, se levanta y me hace una pregunta. No, mire, a mí me pasa esto, ¿usted qué cree? ¿Es así? ¿No es así? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciéndolo mal? Entonces siempre va a haber ese tipo de consulta posterior a la capacitación, ¿no? Ya. Otro. ¿Será que el adolescente tiene derecho a elegir el método? El adolescente generalmente nosotros solamente podemos darle condones, nada más. No podemos dar tableta. ¿Ya? Pero a veces también sucede, igual me pasó una vez, que una madre llegó al centro de salud a reclamar y dijo, ¿quién es el enfermero que da sesión educativa? Mi hija llegó y llegó con condones. ¿Cómo le van a entregar aquí en el centro de salud condones a una niña? ¿No? Entonces yo puedo entregarle, está dentro de su derecho. Señora, su hija, así como te dice su niña, tiene derechos sexuales y reproductivos y nosotros no podemos coartar esos derechos. Si ella viene y pregunta y quiere información, tenemos que darle. ¿O usted alguna vez le orientó sobre método anticonceptivo? No, nunca le orienté. Entonces, porque me imagino que no tiene la confianza o le da miedo y temor, por eso es que vino aquí al centro de salud. Recomendación, hable con su hija y téngale más confianza. ¿No es cierto? Porque también puede sucedernos igual. Ya, otro, privacidad y seguridad. Cuando está un estudiante hablando, no va a decir, ¿no?, que salió el paciente y después entra otro y le va a decir, ¿no?, ¿y a qué vino ese joven? Pues vino para recibir condón, son su primera vez que está llevando. No puedo yo hacer ese comentario a otra persona. ¿Ya? Entonces, el tema de la dignidad, comodidad, continuidad, eso algo que en las personas adultas no se da mucho es la continuidad. ¿A qué se refiere con la continuidad de un método? A ver, algún ejemplo. Que, por ejemplo, el licenciado toma pastillas, por ejemplo, y después deja de tomarlo. No, yo no.
Ya, pero entonces, ¿cómo sería el ejemplo de continuidad? Que lo ha usado, bueno, como primer método anticonceptivo y ha seguido, digamos, hasta la fecha con el mismo, ¿no? No, no, no. Continuidad se refiere a recibir servicio con continuidad. Yo voy al centro de salud y me estaban dando las tabletas mensuales, ¿no? 2 o 3 meses. Cuando fui al cuarto mes, le digo, disculpe, vengo a recoger mis tabletas. Ah, ya no hay, se acabaron, pero le puedo dar inyectable. ¿Qué pasó ahí? Ya no hay continuidad. Sí, se perdió la continuidad. O cuando también les ponen la T de cobre, no les hacen el seguimiento de las ecografías, ¿no? Para ver que no se haya movido la T. Ya, muy bien. Ya, pero el tema de la continuidad es basado en el anterior. Está bien la continuidad del seguimiento al método que utilizó, está perfecto. Puede ser la T de cobre o los famosos chips ahora, ¿no? O el implante subdérmico. Pero en el caso de la dotación es que si yo sé que tengo 10 usuarias que están utilizando de manera permanente ese método, entonces yo tengo que hacer en mi pedido trimestral solicitud y tener disponible para cuando venga la usuaria a querer recibir, haya el método, porque no le puedo cambiar, ¿no? Allá, entonces el cuarto mes le coloqué inyectable. Él ya volvió, como no había la mensual, porque en los centros de salud no colocan mensual, sino trimestral, ¿no es cierto? O algún centro coloca mensual del estado. No, solo tenemos la trimestral, ¿no ve? Sí, sí, solo la trimestral, ya, licenciado. Entonces le coloqué la mensual, no. Y le digo a la paciente, vuelva de aquí 3 meses. Volvió, ya no llegó tableta, ahora puede tomar. No, entonces no es correcto, no es apropiado eso. Ah, entonces yo tengo que proveerme de insumo para los próximos meses. Bien, ahora vamos a ver los diferentes métodos anticonceptivos. Tenemos, los métodos se dividen en naturales, artificiales, hormonales y definitivos. Entre los métodos naturales tenemos la lactancia materna y amenorrea o MELA, método calendario, método de ritmo, método de la temperatura basal, método del moco cervical o Binnings y método sintotérmico. Los métodos de barrera tenemos método condón masculino y femenino, los espermicidas, tabletas vaginales, dispositivo intrauterino, T de cobre en método de barrera. En métodos hormonales tenemos las orales combinadas, las píldoras de emergencia, las inyectables combinadas y la inyectable solo con progestágeno. Esa sería la mensual y la otra la trimestral, ¿no? La trimestral más conocida como Depo-Provera, ¿no? Y la mensual, ¿qué otro nombre le dan? Clinomin, creo, ¿no? ¿Qué nombre le dan a la inyectable mensual? Mesigina, Liz. Mesigina nomás, ¿no? Pero el nombre comercial es ese, ¿no? Sí, ese es el. Bien. Entre los métodos definitivos tenemos la anticoncepción quirúrgica voluntaria, la oclusión tubárica bilateral, la anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina, la vasectomía. ¿Ya? Esto entre métodos anticonceptivos. Y ahí entraría el implante subdérmico. Ahora vamos a hablar sobre el método del MELA. ¿Qué es el MELA? ¿A quién está indicado? Estos son los datos que le decía que sí o sí tenemos que conocer. ¿Ya? Método del MELA. Son aquellas personas que están en etapa de lactancia y de mantenimiento. ¿Puede leer, por favor? Ya. Descripción del método. El método de lactancia y amenorrea, MELA, es un anticonceptivo basado en un fenómeno biológico establecido, mediante el cual la lactancia materna tiene efectos sobre la fecundidad de la mujer. La MELA tiene 3 condiciones. Amenorrea, lactancia completa o casi completa hasta los 6 meses después del parto. Muy bien.
Entonces, el método del MELA es un método a través del cual vamos a prevenir el embarazo o la fecundidad, ¿no? Las condiciones, esto es importante. ¿Qué significa amenorrea? Cuando no tiene la ausencia de menstruación. Menstrual. Falta de la menstruación, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. Lactancia completa o casi completa significa que el niño tiene que recibir solo seno materno, no darle tecito, matecito o agüita. ¿Ya? Casi completa o completa. El niño menor de 6 meses, ¿no? Método de lactancia, efectividad, lo que les mencionaba. Continúe, por favor, colega. Ya. Método de lactancia, Iván Ramela. Actividad, efectividad, tasa de falla. La efectividad teórica del método es de más del 98%. Su mecanismo de acción es el estímulo mecánico de la succión en el pezón, envía señales por vía neural al hipotálamo cerebro, las que interfieren con el funcionamiento hormonal. De todos los métodos le voy a preguntar su mecanismo de acción, ¿ya? Entonces, a ver nuevamente, mecanismo de acción. A través de la succión, cuando el niño succiona el seno de la madre, automáticamente envía información al cerebro, al hipotálamo, en el cual este va a hacer que libere las hormonas, ¿no? De la prolactina y la oxitocina. ¿Para qué? Para que haya la producción y la eyección de la leche a nivel de los ancinos mamarios, ¿no? De los ancinos mamarios. ¿Ya? Entonces, eso es importante que nosotros orientemos. Este 98% de efectividad, ¿de qué depende? De las tomas que le dé al niño. Eso, ¿no? Si la madre le da solamente en el día y en la noche le da mamadera, entonces la eficacia puede ir disminuyendo. Entonces, el niño tiene que solamente succionar. Otro, ya tiene 6 meses el niño, pero no le baja su periodo. Entonces, algunas madres siguen dándole el método utilizando MELA como si fuera el niño menor. Algunas mujeres, obviamente, después del parto no le viene su periodo, pero eso no significa de que no se puede embarazar. ¿Ya? Método de lactancia o amenorrea. ¿Quiénes pueden utilizar este método y en quiénes está indicado y contraindicado? Continúe, Analía, Vilca. ¿Está Analía? Lisbeth Salazar Siles, entonces. ¿No hay? Tania Cejas. Métodos de la lactancia y amenorrea MELA. Apropiado. Para las mujeres que estén en condiciones de cumplir con los patrones de lactancia materna, los beneficios, efectividad elevada e inmediata, no tiene efectos secundarios, no necesita supervisión médica, no requiere insumos, apoya a mejorar las prácticas de lactancia materna, no implica gasto económico alguno, disminuye el sangrado postparto. Limitaciones. Bien. ¿Sigo, Lice? Diga, por favor. Limitaciones. Efectividad elevada solo hasta que se reanuda la menstruación o hasta los 6 meses del postparto. No protege contra las ITS, VIH y SIDA. Si la madre tiene VIH, existe la posibilidad de que ésta pase al bebé a través de la leche materna. Por lo tanto, estaría contraindicada, ¿no? Este método estaría contraindicado en las mujeres con serología, con VIH positivo, ¿ya? Sí, Liz. Muy bien. ¿Qué sucede con las madres que trabajan y se extraen la leche? ¿Qué opinan? ¿Puede utilizar este método? Se extraen la leche 2, 3, hasta 10 veces al día, pero el niño, para que el niño sea alimentado. Yo pienso que,
Yo pienso que no, Licen, porque como usted dijo, ¿no? Es la, el estímulo que recibe de la, del pezón, entonces que se envía la señal al cerebro, pienso que no existiría esa señal, ¿no? Exactamente. Entonces, madre que se extraiga la leche no es lo mismo. Tiene que el niño succionar, ¿ya? Le puedo preguntar en el examen falso o verdadero, ¿qué van a responder? Falso. Falso, ¿no? Método de lactancia y amenorrea mela, ¿ya? Entonces ya hemos visto, ¿no? Apropiado, beneficio y limitaciones. Uso del método, ¿cómo se usa el método? Con el fin de asegurar la efectividad del método, la lactancia debe iniciarse hasta la media hora después del parto. ¿Qué se le llama a eso en los hospitales? De preferencia inmediatamente. Se llama lactancia materna. Apego precoz. Apego precoz. Inmediato. Apego precoz. Apego precoz inmediato. Muy bien. Entonces eso se llama apego precoz inmediato. Después del apego precoz inmediato ya iniciamos la lactancia materna, ¿no? ¿Cuáles son los tres requisitos o condiciones entonces del MELA? Que siga la compañera, por favor. Tania, Ceja o Trifonia, que continúe, si no. Ya, licenciada, tiene Ceja. Las tres condiciones de MELA, del MELA. La madre debe estar en amenorrea. La amenorrea después del parto significa que el efecto de lactancia sobre la fecundidad está presente. Cualquier presencia de sangrado transvaginal, inclusive una mancha, indica que la mujer está experimentando el retorno de la fecundidad. Antes de los primeros 56 días después del parto obedece a otras causas. No debe ser interpretado como retorno de la fertilidad. Ya, muy bien, está claro ese punto, ¿no? Entonces, si hay algún sangrado posterior, tenemos que estar evaluando otras causas posibles, ¿no? Probablemente un resto placentario, ¿no? Entonces, es importante hacer este tipo de seguimiento. Siguiente condición, continúe, por favor. Debe dar lactancia completa o casi completa. ¿Puedo leer, Lisa? Sí, por favor. Debe haber lactancia completa o casi completa. Amamantar al bebé a libre demanda, sin dejar que transcurran más de 4 horas entre episodios de amamantamiento durante el día. Una más de 6 horas durante la noche. El bebé puede recibir vacunas, vitaminas o medicamentos orales. Si por patrones culturales recibe algún tipo de comida ritual o algún tipo de líquido o sólido, debe ser de manera muy ocasional y en cantidades muy pequeñas. Nunca más de una cucharadita de líquidos al día o nunca más de una comida sólida por semana. ¿Ya? Porque si no, la eficacia del método disminuye y además que el niño ya no va a querer succionar o comer, a tomar el seno materno, ¿no? Las tres condiciones del MELA. Entonces, bebé menor de 6 meses, ¿no? Entonces, el bebé menor de 6 meses, ¿qué significa esto? Después de los 6 meses del parto, la probabilidad que ocurra una ovulación va a un aumento. Entonces, ¿qué hace el método de la MELA? Hace que manda información al cerebro para que no se libere mensualmente el óvulo o el ovario. Óvulo. El óvulo, ¿no? Óvulo. Muy bien. Siguiente método, método de los días fijos. Lea, por favor, alguien. Puedo leer, Lice. Yo, Lice. Ya no se ve nada. Bueno, método de los días fijos. Descripción del método. Es un método relacionado con la abstinencia sexual periódica durante el periodo fértil en los días fijos.
para las mujeres cuyos ciclos menstruales oscilen entre 26 a 32 días. Efectividad, tasa de falla. Los estudios realizados hasta la fecha refieren una efectividad teórica de 80% y falla de 20%. Muy bien. Entonces, el método de los días fijos, ¿ya? El método de los días fijos es importante que nosotros evaluemos estos detalles, ¿no? Cuando yo digo ciclo menstrual, ¿ya? No se olviden ustedes. Una mujer generalmente, a veces hay mucha confusión entre lo que es ciclo menstrual y menstruación. A ver, voy a preguntar en el grupo. Aquí en el grupo, ¿de cuántos días es su ciclo de las colegas? A ver, vamos a hacer con cuatro compañeras. De Mónica, de Tatiana Cejas, de Araceli, Nirza y América Castro. A ver, ¿cuántos días dura su ciclo menstrual? Dicen de 28 días. Araceli Bueso, 28 días, dicen. Ya. Licen, el mío es irregular, a veces es de 35 a 40, a 40 días. Ah, 31 días entonces, Liz. Ya, muy bien. Ahora otra colega, a ver, Lizeth García Damaris, ¿ya? Y Judith, ¿cuántos días dura su sangrado, su menstruación? Generalmente. Irregular, dicen, pero 31 o a veces 40. ¿31 o 40 días dura su sangrado? Días. Tres a siete días, dicen. Yo pensé que estaba diciendo el ciclo. Ya, de 3 a 7 días. Sí, es irregular y 3 a 7 días. Ya. ¿Qué pasa si mi menstruación me dura hasta 2 semanas? ¿Qué estaría pasando ahí? Quistes, tal vez. Ya, pero también debo de sospechar si puedo tener algún sangrado. Embarazo. Puede ser una hemorragia. Hemorragia. Ya, puede ser un embarazo también, como dice la compañera, una amenaza de aborto. Un aborto espontáneo. Que estoy menstruando, pero es un aborto. Peor si he tenido relaciones en ese periodo, digamos, ¿no? Ya, entonces, esto es importante conocer. ¿Cuál es la diferencia entre menstruación y ciclo menstrual? Porque si yo no conozco la diferencia entre menstruación y ciclo menstrual, difícilmente la paciente no va a entender. Ya, entonces, un ciclo menstrual comienza el primer día de sangrado y termina un día antes del próximo. ¿Está claro ese concepto de ciclo menstrual? Sí. El ciclo menstrual comienza el primer día de sangrado y termina un día antes del próximo sangrado. ¿Está claro? Sí. ¿Jóvenes? No, dice, yo no le comprendí. A ver, vamos, ¿quién dijo no le comprendí? Ya, dígame, vamos a hacer un ejemplo con usted. En el mes de abril, ¿cuándo le bajó su periodo? El 3. Ya, en abril, ¿el cuánto? Hola, colega. En abril, ¿en qué fecha le bajó su periodo? Licenciado, buenas tardes. A mí comúnmente me baja solamente 20 días, no me baja más. Ya, a ver, hagamos un ejemplo de usted. En abril, ¿cuándo le bajó? Me ha bajado el 8. Ya, ¿después cuándo le volvió a bajar? ¿En mayo? Mayo me ha bajado el 5. 5 de mayo. ¿Y en este junio le bajó ya su periodo? Sí.
¿Cuándo? El 8. Ya, en abril le bajó, ¿en qué otra fecha? ¿Solo en el 8 nomás? Es súper irregular, licenciado. Comúnmente me baja entre 20 días, 18 días y ya estoy nuevamente. O sea, prácticamente casi en el mes estoy menstruando dos veces. Pero aquí, por ejemplo, según lo que usted me ha dicho, le bajó en abril el 8, en mayo el 5, en junio el 8, ¿está bien? Sí, sí. Ya, pero vamos a contar cómo es un ciclo. A ver, todos tienen su calendario a su mano, ¿no ven? Vamos contando entonces. Sí. Ya, 8 de mayo, todos apunten 8 de mayo del 2021, ¿ya? Entonces, su ciclo menstrual de la colega comienza el primer día de sangrado. Entonces, del primer día de sangrado voy contando. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo se cuenta? Del 8 al 9, un día. ¿Está claro? Del 8 al 9, un día. Ahora vamos contando los demás días. Abril 8, ¿no? 8. Al 9, 1. Al 10, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 28 días. Ya. No, del 8 de abril al 5 de mayo, cuenten cuántos 28 días, Liz. 28 días, Liz. 28 ya. Días. Entonces, ¿por qué decimos 28? Porque su periodo comenzó el 8 y le volvió a bajar el 5. En este caso de ella, ¿cuándo terminó su ciclo? El 4 de mayo concluyó su ciclo. Un día antes. Entonces, cuento. Del 8 al 4 de mayo, ¿cuántos días han transcurrido? 28. No sé si me entendieron. Sí, dice. Sí, dice. Pregunten, ¿quién no entendió y dónde, en qué parte se quedaron? Diseño sería 28 días, sería 26 días nomás y sería hasta el 4, Lisi, del 27. 8 al 26. Eso, 27. Se cuenta el 8, el día 9 va a ser el primero, entonces, mira, 8 de abril. Sí, de 8 al 9, 1, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27 11, 12, 13, 14, 15, 16. 21, 22, 23, 24, 25, 26 días es Lizzie, hasta el 24 de mayo. A ver qué opinan los demás de 25. 26 días, Lizzie. 26, ya, entonces, ¿qué había sido un ciclo? ¿Cuándo comienza un ciclo y cuándo termina? Desde el primer día del sangrado. Hasta un día antes del siguiente periodo. Ya, entonces ahí. Ahora, ese ciclo tiene que durar regularmente de 26 a 32, estamos diciendo. Cuando el ciclo es de 26 a 32, se llama ciclo menstrual regular. Cuando es de 26 a 32 días, se considera o se llama ciclo menstrual regular. Se llama ciclo menstrual irregular cuando el periodo es menor a 26 días o mayor de 32. El ciclo. Entonces, el ciclo menstrual regular comprende de 26 a 32 días. El ciclo menstrual irregular menor a 26 y mayor a 32 días. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Sí, jóvenes, o no? Sí, Lice. Ya, la compañera que tenía duda de cuándo comienza un ciclo y cuándo termina. Sí, Lice, ahora le comprendí bien. Muy bien. Gracias. Bien, vamos a continuar. Ahora, eso es importante que nosotros manejemos y conozcamos, ¿ya? Bien.
Entonces, para que una mujer utilice el método de los días fijos, su menstruación tiene que ser de 26 a 32 días. ¿Cómo yo corroboro que fuera su ciclo de 26 a 32? Yo tengo que pedirle a la paciente que va a utilizar o que quiere utilizar este método que se haga un control durante 6 meses calendario. Entonces, si mi paciente viene al centro de salud y me dice, licen Cristian o licenciada Tatiana, ¿no? Quiero utilizar el método de los días fijos. ¿Qué le voy a preguntar primero? Señora, dígame su menstruación de 6 meses. Su micrófono, por favor. ¿Ya? Yo le tengo que pedir a la paciente que me diga su ciclo menstrual de 6 meses anterior a la fecha de la consulta. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Le tengo que pedir su ciclo menstrual de 6 meses anterior a la consulta. Y voy a comenzar a calcular si su ciclo de cada paciente está entre 26 a 32. Entonces, ella me va a tener que decir cuándo le bajó en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y yo voy a sacar mes por mes si está dentro de los 26 a 32. Si estuviera, aplica para el método. Pero si en uno de los 6 meses tuvo irregularidad, le vino menos de 26 o más de 32, no puede utilizar el método de la paciente. No sé si está claro hasta ahí. Pregunten, jóvenes. Sí, está claro. Está bien, Licen, ¿se entiende? Ya. Sigamos entonces. Licen, una consulta. Y este, el método de este de los días fijos, o sea, no se puede llegar a utilizar cuando tienen periodos irregulares, ¿verdad? No, no se puede, no se puede. Tiene que ser de 26 a 32. Ya, la tasa de eficacia del método son 80% y tasa de falla 30%. Mecanismo de acción, a verle a alguien, mecanismo de acción. Yo, Licen. Ya, por favor. El mecanismo de acción, al practicar la abstinencia periódica durante los días fértiles fijos de la mujer, se evita la fecundación. Apropiado para mujeres cuyos ciclos oscilan entre 26 a 32 días, para mujeres que estén motivadas para abstenerse de tener coito vaginal en este periodo. Muy bien. Modo de uso del método, Lea Dayana. ¿Está Dayana o Noelia Solís entonces? Inocencio Alaca. Método de los días fijos. Modo de uso. Recomendar el uso correcto del método de manera autónoma. Un favor, compañero, lo puedas. A esta vez yo no lo escucho muy bien como a los otros. No sé si el audio. O su micrófono lo puede acercar, por favor. Gracias. Hola, hola. Ahora sí, se escucha mejor. Modo de uso. Recomendar el uso correcto del método de manera autónoma. Proporcionar un instructivo por 9 días, durante los cuales la pareja debe abstenerse de tener coito vaginal, escrito sobre su uso correcto. En lo posible, proporcionar el collar especialmente diseñado para la identificación del periodo fértil. El periodo fértil se encuentra entre el día 9 y el día 19 de cada ciclo menstrual, sin importar la variación entre los ciclos. Ya, entonces, en el modo de uso es importante de que generalmente aquí algunos le llaman la regla del 9, ¿no? 9 días sí, 9 días no, 9 días sí. ¿No? Hasta que nuevamente vuelva al periodo. Ya vamos a ir aprendiendo entonces cómo sería la forma ideal o correcta. Para ello, en algunas instituciones se utiliza lo que llamamos un collar o el calendario, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí vemos la regla, dice 9 días sí,
9 días son peligro y 9 días nuevamente la mujer puede volver a iniciar su actividad sexual sin riesgo de embarazo, ¿ya? Esta es una técnica, un método. Aquí vemos la fase del ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene 3 fases, que son la fase relativa o infértil, que es del día 1 al 10, del día 11 al 22 viene la fase fértil y después viene la fase infértil. ¿Ya? ¿Han visto, han escuchado sobre este collar? ¿Cómo se utiliza? A ver, alguien que sepa. Dice. A ver, explíquenos lo que sepa del collar. ¿Cómo se usa? ¿Qué significan los colores de las perlas? Siga, por favor, señorita. No la escuchamos. ¿Algún colega que sepa sobre el método o yo lo explico? Explícanos, Lisen, creo que nadie nos sabe. Ya. Este sí. Es el collar, ya, este es el collar el collar del ciclo menstrual. El collar, como ustedes ven, ¿cuántos colores ven de perla? 1, la roja. 2, marrón claro. 3, la blanca. 4, un marrón oscuro o media negrita. Ya, todos vemos eso, ¿no? 4 colores. ¿Qué significa el color rojo? El color rojo significa que es mi primera menstruación. El rojo significa primer día de sangrado. La perla marrón claro significa o representa a los días que puede tener relaciones sexuales sin riesgo de embarazo. Eso significa las perlas color marrón claro. ¿Ya? La perla marrón oscuro, ¿qué representa? Esto, la perla marrón oscura me dice o representa a que el periodo menstrual va a bajar en cualquier momento. O sea, que está próximo. Eso significa, es la perla roja. Que en cualquier día de esto me va a bajar el periodo. La perla blanca representa o significa los días fértiles, los días de peligro. ¿Hasta ahí está claro? ¿Qué representaba la perla rojo? El primer día de menstruación. Primer día de sangrado. La perla color marrón, claro. Los días que puede tener. Y el que sí podemos tener relación. Y se puede tener. Días infértiles. Sin riesgo, ¿no? La blanca. La perrita blanca. Son días fértiles. Días fértiles, que no se puede tener. Ya. La perla marrón oscuro. Próximo a la menstruación. Eso. Que la menstruación está próxima. Ya. Ahora vamos contando. ¿Cuántos días, entonces, si yo le pregunto en el examen, cuántos días dura en este collar la mujer puede tener relaciones sexuales? Entonces, contando. Ya, vamos contando entonces las perlitas. Tenemos una roja. Tenemos cuánta marrón claro. Contemos a ver. Marrón claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 marrón claro. ¿Cuánta marrón oscuro? 1. ¿Cuánta perla blanca?
Contemos, a ver. Vamos 12. Contando. 12 perlas blancas. 12. 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, dice. 12 perlas blancas. ¿Qué significa esto? Que durante el ciclo yo tengo 12 días que no puedo tener relaciones sexuales y los otros 20 días que sí se puede tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Obviamente que las personas después de tener aquí su sangradito 2-3 días, no sé si alguien habrá menono por acá en clase, pero algunos, los menonos pueden tienen relaciones los días de sangrado también. ¿No? Generalmente no se recomienda tener relaciones los días de sangrado, peor sin protección por el riesgo de infección, ¿no? Porque no se olviden que es sangre y si hay sangre, entonces el riesgo de alguna infección, por a lo menos si es VIH, es más peligroso, ¿no? Ya, entonces. Aquí decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días del inicio de la actividad, del inicio de la menstruación. Se puede tener relaciones, pero se deben de evitarlas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa la que vemos aquí? La argolla, yo la voy a colocar, hoy me bajó mi periodo, entonces la coloco aquí. A medida que van pasando los días, esta argollita tiene que ir pasando de un día a otro, para eso es la argolla, ¿ya? Cuando llegamos a la perla marrón oscuro, este va a ser el día 26. Este va a ser el día 26 del periodo, 26, ¿no? 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ahora, ¿qué va a suceder acá? Si la menstruación le bajó aquí a la compañera el día 29, entonces, ¿qué hago yo acá? Esta argollita la tengo que saltar al primer día, que sería el color rojo. No debo de esperar que la argolla, digamos, si me bajó mi periodo aquí, la argolla ese mismo momento la pongo como número uno, que es primer día de sangrado. Esperar que termine el collar para volver otra vez a rojo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, listen. Ya, muy bien. Ahora vamos al collar. Todos tienen su calendario ya, ¿no? Sí. Sí, Lizen. Ya. ¿De qué compañera quiere que le hagamos su ejercicio para ver su día fértil, para ver su ciclo menstrual? A ver, alguien que tenga ciclos regulares. ¿Alguna compañera que quisiera? Yo lo hice. Yo lo hice, si nadie no quiere. Y siempre, ya, entonces... Ya, díganos su menstruación desde diciembre hasta mayo. Hasta junio, a ver. ¿En diciembre cuándo le bajó? Porque hay algunas mujeres que se anotan todo esto, ¿no? Entonces, como mujeres siempre hay que anotarse. Ya, siga. ¿Ya le hice? Ya, ¿en diciembre cuándo? Diciembre 23. 23 de diciembre, enero. El 19. En febrero. 15. Marzo. 13. Vayan anotando todos. Abril. 9. Mayo. 5. Junio. 30. No, mayo fue 30 también. ¿Cómo 30? ¿Ya le bajó este 30? No. En mayo fue el 5 y también el 30. Junio todavía. Sí. Ah, ya, está bien. El 30 de mayo también. Ya, perfecto. Ahora todos calculemos
con estos ejercicios. Todos tienen calendario, entonces vamos contando y me van a decir cuántos días le duró, cuántos días fue su ciclo de diciembre a enero, cuántos días fue cada ciclo, ¿ya? Vamos sacando la fecha de los ciclos de la colega, por favor. Que repita las fechas. En diciembre, el 23. Puedes repetir, porfa. Estoy dictando. En diciembre, el 23. En enero, el 19. En febrero, el 15. En marzo, el 13. En abril, el 9. En mayo, el 5. Y también le volvió a bajar el 30. Ya, vamos sacando con el caso de la compañera. ¿Enero qué dijo, dice? Diga. De enero me falta, dice. Enero la era fecha. 19. Gracias. Vamos sumando de todos los meses, sacando su ciclo. No se olviden que el ciclo comienza el primer día de sangrado y termina un día antes del siguiente. Ya, todos sacando el ejercicio de la compañera, por favor. Dicen, sus ciclos son de 25 y 26. Para mí todos de 28. Bien, ¿cómo vamos con el ejercicio? Dicen, yo saqué de 25 y 26. Jesús. Dicen, yo también saqué de 25 y 26. No, todavía. No es así que se saca. Esperen un ratito. Ya, en enero, en diciembre, ¿cuánto tiempo duró su ciclo? 26. De diciembre, ¿cuántos días fue? 26. 26 días. 27. ¿Cuánto? 26. Ya, de enero. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 26. De febrero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. 25 de febrero. ¿En febrero cuánto? 25. En marzo, 26 marzo. En abril, 24, 25 de abril. En mayo, 25, le dice, 25. Y el del 30. 25 también sale. Ya. 24. Entonces, con estos resultados, estamos viendo que nuestra paciente tiene un ciclo
¿Qué tipo de Regular. Ciclo sería? Irregular. Irregular, porque Regular. Es menos de 20, es menos de 26 sí. más, ¿no? Entonces, esta paciente no puede utilizar el método. No. ¿Ya? Ustedes, eso tienen que sacarle a la paciente, tienen que sacarle estos datos. ¿Hasta ahí estamos claros? Alice, disculpe, el del de mayo dijo que le el 5 y luego el 30 de mayo. El 5 no se cuenta, ¿no, Alice? Se cuenta desde el 6 y se cuenta hasta el 29, ¿cierto, Alice? Sí, se cuenta del 5 al 6 un día. Un día, o sea, el 5 no se cuenta, se contaría desde el 6 hasta el 29. Se cuenta así, mire, no. Para que no tengamos el error o nos confundamos, se cuenta así. Del 30, antes aquí, 1, 2, 3, 4, así se cuenta. Ya, por ejemplo, aquí le bajó en esta paciente el 1 de enero y aquí fue 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, Liz. Ya, entonces, mire, le bajó aquí, entonces, 1, 2, 3, 4. Esa es la forma correcta de contar, no así. 1, 2, 3, 4, 5. Sino es 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Está claro cómo vamos a contar, ¿no? Hasta el 29, ¿no, Lice? ¿Sería? De enero. Claro, el 29. Ya. Entonces, según el ciclo de nuestra colega, ella era irregular, ¿ya? Irregular. Hagamos otro ejercicio con alguien que tenga su ciclo regular. Hasta ahí está claro, entonces, ¿no? Cómo calcular un ciclo regular o irregular, ¿no? ¿O hay dudas todavía? Lice, una consulta. Cuando empezamos, o sea, dice el método de calendario que hay que contar desde el primer día, pero usted nos está diciendo que contemos el 2, o sea, aquí en enero, digamos. A ver, escúcheme bien, dice, el ciclo menstrual comienza el primer día de sangrado y termina un día antes. Entonces, me bajó hoy, aquí es un día, aquí son dos días. O usted siempre cuenta así, 1, 2, 3. No, así como usted está acotando, está bien. Eso. Por eso dice, comienza el primer día, pero el primer día termina aquí. 1, 2, 3, 4. Sí, ya. Sí, Liz. Otro ejercicio hagamos, ¿ya? Vamos a hacer con igual con el mismo, ¿ya? Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ya. En enero le bajó a la paciente el 25. Ya, enero el 25. En febrero le bajó el 22. Ya, ahí cuántos días tenemos. 27 días, dicen. ¿Cuánto? 27. 27. Ahora en febrero le bajó el 22. En marzo le bajó el 24. Contemos, ¿cuántos días serían? ¿Sacaron? En febrero le bajó el 22 y el marzo el 29.
Del 22 de febrero al 24 de marzo, 29, ¿no? Muy bien. Vamos a marzo ahora. En marzo le bajó el 24 y en abril el 22. Al 24 de marzo sería, ¿cómo es? Del 24 de marzo al 22 de abril, 29, ¿no? Sí, Liz. Ya. Ahora, la próxima le bajó el 25 de mayo. ¿Mayo qué fecha, Licen? Mayo 25. Y en junio el 20 le bajó. De marzo es 28, Licen. No, del marzo es 24, son 29 días, ¿no? 28. De este año sería 28, ¿por qué? No se olviden que solamente tenemos 28, no tenemos 29, 30 y 31, no hay en febrero, ¿no? Ya, entonces pongámosle que le bajó el 24 de mayo nomás. Sería abril 22, mayo 24. Sería entonces 32 días, ¿no? Sí, Liz. Ya, ahora en junio le bajó el 20, digamos, de este año. Le va a bajar el 20. Ya, le bajó el 20. Vamos a suponer que ya le bajó. ¿Cuánto sería? Veintiséis, dice. No se olviden que mayo tiene 31. Ya, entonces tienen anotado, ¿no? Enero, le bajó su periodo el 25 y... En febrero el 22, su ciclo de enero es 27, de febrero es 28, de marzo es 29, de abril es 32 y de mayo es 26. ¿Así tienen? En diciembre vamos a suponer que fue 30 días su ciclo, ¿ya? Fue de 30 días. Ahora, anoten por favor. Ya en diciembre, 30 días, digamos que fue su ciclo. Entonces, en diciembre tenemos, a ver, alguien que lea aquí los días de los ciclos de cada mes. A ver, Kelly Rocha, ¿qué anotó en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo de su ciclo menstrual de su paciente? He anotado, Lisa, en primero 30 días. En diciembre. Ajá, 30 días en diciembre. En febrero serían 28 enero. Días. Enero, 28 días. Febrero, es el de febrero, me confundí, lo hice. Rápido lo 28. He hecho. Sí, 28. Y el último ha sido el de mayo, ha sido 26 días. No, falta marzo. Marzo. 26 días.
No, 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 a ver, 29, diciembre 29, 30, 29, 29, 29. Enero 27, febrero 28, ajá, marzo 29, abril 32, mayo 26. Sí. Ya. Dicen, Teresita. Sus ciclos son regulares. Muy bien, todo bien en clase. Dígame, me dicen que le colaboró. Ah, venga, lo estoy enviando, Lizzy. Lo estoy enviando al grupo. Unificado. Y es hora, ¿no? Unificado de todo. Ya, pasa. Ah, ya pásenmelo el de usted, el final que ya tiene para que yo lo envíe en uno solo de los 5 docentes que somos de la tarde. ¿Hora de qué? Licenciado, no se le escucha. Creo que estaba en una llamada, compañera. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se puede ver? Sí, Licen. Sí, Licen. Ya, bien, continuamos. Estábamos diciendo cuál era el ciclo más corto y el más largo de nuestra paciente. El más largo fue, ¿en qué mes? El de 30 días, en enero. No, 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 el más largo. 32 días, dice, 32 días. Abril. Ah, sí, sí, sí. ¿Y el más corto? 26 días. ¿En qué fecha? Mayo. ¿En qué mes? Mayo. Mayo. Ya, ahora escuchen bien y anoten el chanchullo. Ya, entonces, esto es ciclo. Entonces, mi paciente tiene ciclo regular o irregular. Regular. Regular. ¿Por qué se llama ciclo regular? Porque está dentro de los 26. De los 26 a 32 días. 32 días. Muy bien. Ahora, esta paciente, cuando ya tenemos su ciclo regular, podemos sacar su día de ovulación. ¿Ya? Podemos sacar su día de ovulación. En las pacientes que son ciclos irregulares, también se puede sacar su ciclo de ovulación. Ya vamos a aprender cómo se saca. Se hace de la siguiente manera. Al ciclo más largo, le va a restar 11. Al ciclo más largo le va a restar 11. Y al ciclo más corto le va a restar 18. ¿Me entendieron? Al ciclo más largo le resta 11 y al ciclo más corto le resta 18. Entonces, 32 menos 18, ¿cuánto sale? 21. 32 menos 11. 15. ¿Cómo 15? 32 menos 11. 8. 21. 31. 21, licenciado. 21. 21. Ahora. 26 menos 18 ahora. 8. 8, licenciado. Ahora sí, 8, ¿no? Muy bien.
Ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar estos dos resultados. 21 más 8, ¿cuánto es? 29. Divido entre 2, ¿cuánto sale? 14.5. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los meses, la paciente, después de que le baje su periodo, 14.5 va a ser su día de ovulación. Le explico. A ver, este es mi calendario. Ya, este es mi calendario. Entonces, yo voy a, aquí hemos dicho, el primer día sería el 30. Nos vamos a hacer con enero. Ya, en enero a la paciente le bajó el 25. Ya, aquí 25. ¿Pueden seguir el cursor? ¿Están siguiendo el cursor? Aquí. Sí, Lizeth. Entonces, donde fue el cursor, aquí yo pongo el primer día, voy a poner un redondo que significa rojo, del primer día de sangrado, ¿ya? Su sangrado o los días de menstruación en mi paciente fue 4 días. Entonces, arriba del 25 voy a poner una gotita que significa sangre de periodo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, voy a poner una gotita de sangre hasta el día 20. Hasta el día 29. ¿Ya? Ahora quiero calcular el día de ovulación de mi paciente. Dice, según esta teoría, el 29, mi paciente va a ovular el 14.5. Entonces, si su periodo fue el 25, entonces comienzo a contar. ¿Ya? 1, de aquí 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.5. Entonces, ella va a ovular entre el 8 y el 9 de febrero. ¿Se entendió? Entonces, yo aquí voy a colocar una llavecita, ¿no? Y voy a hacer así, ¿no? Voy a hacer una llavecita como un corchete y voy a poner al medio y pongo una flechita al medio. Hola, ¿se entendió? Listen, o sea que después de, contamos los días de menstruación, acaba el último día de menstruación, se inician los 14 días y ese es el día de ovulación. ¿Estoy en correcto? Así es. Ya. El día de ovulación, Lizen, a lo que yo le entendí, es, digamos, en ese 25 de enero que le vino, desde ahí ha contado los 14 días. A ver, vuelvo a explicar, ¿ya? Aquí tenemos, dijimos que la paciente le había bajado el 25, entonces yo cuento, el 25 al 26, un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, pero mi día de ovulación va a ser 14.5, entonces como el 8 era el día 14 y el 9 es el día 15, entonces entre el 8 y el 9 es el 14.5, entonces hago una llavecita y al medio pongo que ahí va a ser el día de ovulación. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Jóvenes? Hola, hola. Un hito más, por favor, licenciado, perdón. Ya, entonces hagamos con otro. Hagan con el otro mes. En febrero, ¿cuándo le bajó? El 22. Ya, ahora cuenten 14.5 del 22 de febrero. A ver, saquen su día de ovulación desde el 22 de febrero. Entre el 7 y el 8. Entre el 8 y el 9. Entre el 7 y el 8. Mismo que el anterior. Entre el 8 y el 9, licenciado. Ya contemos entonces. A ver, fue el 22, ¿no? ¿Cómo es? Del 22 al 23 sería un día, ¿no? 23. Sí, del 22 al 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre el 9 y el 10. ¿Están segura? 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. A entre todos el... tienen que salir lo mismo. Volvamos a contar. Del 22 al 23, un día, ¿no? 22, 23, al 22, ¿no? Entre el 7 y 8, dice. 1, 2, 3, 4. No, sí, es 5, entre el 8 6, y el 9. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 y 9. Entre el... 8 y 9 ahí sería. Uh-huh. Ahí sería, dice. Sí, dice. Ya. ¿Ahora sí está claro? Sí. Sí, dice. Ahora vayan sacando de los otros, entonces. En marzo... 24, debajo el 24. Siete, ocho, Lisa. El 7 y el 8. ¿Entre 7 y 8? Sí. 7 y 8. Y 7 y 8. Ya, muy bien. ¿Está claro entonces cómo se saca el día de ovulación? ¿Esto qué significa el día de ovulación? Que es el día fértil. Ese día sí o sí se va a embarazar. Eso es el día de ovulación. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿Todo claro? ¿Qué dice? Sí, licenciado. Pero ya es hora. Sí, los que pasamos clase, ya la anterior materia, sabemos que generalmente siempre avanzamos un poquito más del horario. Sí, dice. ¿No? Más que todo es porque yo a veces quizás avanzo un poco lento, pero era el objetivo es que se entienda y que ustedes puedan entender. En cambio, otros docentes pueden volar con el tema y no se entiende también. Sí, dicen, como de fármaco. ¿Ya? Entonces aquí Lice, la idea es que estamos aprendiendo, pero ustedes no están quedando con duda también. Lice, una consulta. Sí, ¿qué pasa si yo le hago la división al 21, al ciclo más largo? Entonces, si, por ejemplo, esto que estamos aprendiendo ahorita, de calcular el día de ovulación, es para las personas que les cuesta embarazarse generalmente. O hay personas que quieren aumentar los días de relaciones sexuales. Por ejemplo, hay personas que utilizan el método del calendario y solamente evitan tener relación el día de...
Entonces, todos los meses, todos los días del mes calendario tienen relaciones, pero el día de ovulación es el único día que se abstienen en algunos casos. ¿Ya? Ahora, la persona, por ejemplo, yo quiero tener pareja, quiero tener hijo con mi esposa, pero nos cuesta. Entonces, lo más probable es que estamos teniendo relaciones quizás el día que no ovula, ¿no? Entonces, algunos médicos, por ejemplo, le hacen estos ejercicios y le dicen a la mujer, señora, trate de tener relaciones el día de su ovulación, porque ese día sí o sí usted se va a embarazar. Por eso es que hacemos el cálculo del día de ovulación. Entonces, para saber el día de ovulación, nomás hay que hacer el ejercicio con el día, con el ciclo más corto. Eso. No. Tenemos que hacer los 6 meses. Sí, pero con los 6 meses, pero con el ciclo más corto, ¿no ve? No. No sé. No es con el ciclo más corto, sino que al más largo le voy a restar, 11 y al más corto le voy a restar 18. Sumo los resultados y lo divido entre 2 y eso me sale el día fértil. Ah, ya. Ya dicen, gracias. Ya, anótense eso. ¿Cómo se calcula el día de ovulación? A ver, si preguntara yo como teoría, ¿cómo respondería? Al ciclo más largo se le resta 11 y al ciclo más corto 10, se le resta 18. Yo diría, Alice, el ciclo, primero saca el ciclo menstrual de 6 meses, yes, en los cuales se resta al ciclo más largo 11 y al más corto 18. Estos dos se suma y se divide entre 3. Y ese el resultado sería el día de ovulación. Entre 2. Entre 2. Ya, muy bien. Está claro ahora. Ahora, ¿se acuerdan el caso de la compañera que era irregular? ¿Cómo se hace con la persona que es irregular? Porque mujeres irregulares o regulares igual tienen día de ovulación. En el caso de la persona que era con ciclo irregular, tienen anotado, ¿no? ¿Cuál fue su periodo? A ver, ¿se acuerdan? ¿El más largo cuál era? 27. El más largo era 27, ¿no? ¿Y el más corto? 24. No, a ver. 21 era. 21 tengo yo. No, yo igual tengo anotado un 21. De la compañera. 21 es licenciado. 21 es. Sí. Ya, 21. El más largo era 27 y el más corto era 21, ¿no ves? Sí. Ahora, correcto, Luis. Ahora resten y sumen. Al 27, ¿cuánto le voy a restar? 11. Al 27, 11. Y al 21, 18. 18. Ahora sume, haga la diferencia. 16. 11, después 17 al menos 11. 16. 16. 21 menos 18. 3. 3. 19 más 3. ¿Cómo es? 16 más 3. 16. 19 dividido entre 2. 11. ¿Cómo es eso? 19 dividido entre 2. 9. 13. 21 menos 18, 13 es 10. 9.5. Ya, entonces la compañera tendría que contar 9.5 días. Ya no como el anterior 14, ¿no ven? Sí. Sí, licenciado, una consulta. Si digamos sale 9.6 días, ¿podemos redondearlo o no? No, es mejor ponerlo como estamos poniendo nomás, entre S y S. Ah, la clave es saber pues, a qué hora, ¿será el mediodía? Eso será también. A las 12 de la noche. Ah, ya. Porque algunas personas, incluso yo he escuchado a algunas madres que dicen, no, me embarazo, pero se sale. Entonces a veces yo he escuchado decir en el campo, tenés relaciones sexuales y vas a quedarte una media hora con tus pies arriba, para que no se salga tu óvulo. Licen, o sea,
Indistintamente de que si es un periodo regular o irregular, se utiliza este método o esta regla para sacar los días de ovulación. Día de ovulación, exactamente. Pero igual tiene que ser por 6 meses igual. Pero dicen, va a haber, digamos, días que, por ejemplo, ¿no? Que son, por ejemplo, dijo, ¿no? En mayo 5 creo que fue 5. Y entre 30 y 30 le volvió a venir, ¿no? Entonces ahí no va a haber mucha diferencia, bueno, o cómo se ve. Por eso es que estamos sacando de 6 meses, entonces si hoy le baja el 30, igual va a contar 9 días. Si el otro mes le bajó el 10, igual comienza a contar 9 días igual. Para todo lo que se va a hacer. Está bien, gracias, Liz. Ya, perfecto. Entonces está claro, ¿no? Puedo preguntar en el examen este calendario, ¿no? Sí, puede preguntar. Ya, pero solo voy a poner la respuesta nomás yo. Y ustedes van a sacar manualmente ahí. Ya, bien, continuamos. Tenemos que terminar esto. Entonces, método de la temperatura basal. El método de la temperatura basal consiste en que la mujer se debe controlar la temperatura vaginal. El día que hay ovulación, el día que ovula la mujer, generalmente ese día aumenta la temperatura del moco, aumenta la temperatura interna. Entonces aquí se utiliza como haciendo un cuadro térmico de signos vitales, la mujer tiene que anotar todos los días a la misma hora su temperatura basal. El horario tiene que ser en la mañana, ¿no? En la mañana, la mujer despierta, tiene su termómetro, se toma la temperatura y anota en su cuadro térmico. Entonces vamos a ir viendo que el día de ovulación va a haber una elevación de la temperatura. Y ese es el día fértil. ¿Hasta ahí está claro? Sí, licenciado. Bien. Entonces esto es lo que estábamos mencionando. Se toma todos los días en la mañana, ¿no? El otro método es el método del moco cervical o Billings. Este es el método a través del cual la mujer reconoce su día fértil a través del control de su secreción vaginal, ¿ya? O del moco vaginal. Esto generalmente se debe a los niveles cambiantes de estrógeno. Entonces, cuando hay aumento de estrógeno, estamos entrando en una etapa de menstruación, ¿ya? Durante el ciclo menstrual, la mujer puede tener diferentes sensaciones de entrada a la vagina y cambios en las características del moco. Es importante que cuando alguien se haga el control del moco cervical, no debe de tener infecciones, porque también no nos olvidemos de que hay factores que condicionan a que uno aumente el moco cervical, ¿ya? Entre los factores que afectan el patrón del moco tenemos infecciones vaginales. Cuando uno tiene infecciones, hay aumento del moco cervical. Las secreciones vulvovaginales debido a estimulación sexual también. Por ejemplo, ha tenido relaciones en la madrugada, digamos, ¿no? La mañana se levanta, obviamente que va a haber bastante moco, ¿no? Tensión emocional o física. A veces alguien está con mucho estrés, ansiedad, nervio, ¿no? Entonces también puede no lubricar lo suficiente, puede disminuir la cantidad del moco por estrés también. ¿Ya? Y la lactancia materna, toda mujer que da de lactancia también disminuye el moco cervical. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces yo tengo que evaluar estas condiciones en la paciente para poder decidir si el moco, la temperatura del moco cervical va a ser apropiada o no. ¿Qué características tiene? Cuando nosotros estamos, la mujer en este caso está con un periodo infértil, el moco cervical es grueso y pegajoso y forma un tapón. Generalmente este moco no es elástico. En cambio, cuando se hace en el día del periodo fértil, el moco cervical es elástico. Entonces la mujer tiene que agarrar el dedo índice, ¿no? El dedo índice y el dedo gordo, el dedo anular, y tiene que estirar. Entonces generalmente va a estirar más de 2 a 3 centímetros cuando estamos en etapa de fertilidad, ¿ya? Este método es apropiado en las personas que pueden abstenerse de tener coitos interrumpidos, ¿no? O largo periodo de abstinencia. Entonces, aquí lo que se recomienda a las personas es que si quiere utilizar estos métodos, entonces tiene que evitar tener relaciones sexuales los días ya establecidos. El método citotérmico es un método de identificación de los días fértiles e infértiles combinando la temperatura y las secreciones vaginales. O sea que aquí hacen una combinación de ambos métodos para ver la eficacia
y obviamente también para aumentar, ¿no?, la frecuencia o el tema del uso de las relaciones sexuales. En este método se evita el coito vaginal sin penetración cuando la mujer se siente que tiene un moco, aumento del moco cervical compatible. Ya se evita el coito vaginal sin protección hasta el momento que coincidan el cuarto día después, ¿no? O sea que aquí la persona tiene relaciones sexuales todos los meses del calendario, todos los días del calendario, excepto el día de que el moco está aumentado o aumenta la temperatura basal, ¿ya? Estos métodos generalmente puede ocasionar o algún de alarma o peligro sería dolor abdominal, cambio en las características del cuello y sensibilidad normal de los senos. Esas son algunas reacciones de esto. Entre los métodos de barrera tenemos el condón masculino y el condón femenino, ¿ya? El condón masculino tiene una eficacia de 86% y una tasa de falla de 14%. Esto va a depender de la forma del uso del proveedor, ¿no? Cómo utiliza, ¿ya? El método del condón es una funda delgada de material sintético o látex que se coloca en el pene durante la relación sexual, ¿no? Generalmente este lubricante del condón puede contener espermicidas. ¿Por qué es un espermicida? Que da muerte a las espermatozoides, ¿no? Mecanismo de acción, ¿cómo funciona? El condón crea una barrera entre el pene y la vagina durante la relación coital, no permitiendo que los espermatozoides entren en contacto con la vagina. De esta manera se interrumpe o se impide la fecundación, ¿no? Entonces, como es una barrera, una bolsa, entonces no hay unión del óvulo y el espermatozoide, por lo tanto no hay embarazo, ¿ya? Pueden utilizarlo todas las personas de cualquier edad reproductiva, excepto las personas que tienen alergia al látex, que son mínimas, ¿ya? Dentro de los beneficios, ayuda a prevenir la eyaculación precoz, lubrica el, ¿no? La lubricación del condón puede reemplazar a la lubricación vaginal, porque algunas mujeres pueden estar con resequedad vaginal, entonces puede haber dolor durante el acto sexual, entonces el condón ayuda también ese aspecto, ¿no? Generalmente más en la etapa de la menopausia, que la mujer a veces experimenta sensación de sequedad, ¿ya? Puede disminuir el riesgo de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ¿quién es el portador asintomático del BPH? El varón. Entonces, el varón, en el pene del varón está el virus del BPH que causa el cáncer de cuello uterino. Entonces, si el varón usa preservativo, entonces vamos a reducir la incidencia de cáncer de matriz, ¿no? A través del uso de preservativo. ¿Ya? Estamos claros hasta ahí, ¿no? El modo de uso y también disminuye la probabilidad de las ITS y embarazos no deseados también. El modo de uso se debe colocar en el pene erecto antes de cualquier relación coital. No nos olvidemos que para utilizar un condón hay que fijarse que esté acolchonado, ¿no? Que esté acolchonadito. Hay que revisar la fecha de vencimiento, ¿ya? Agarrar el condón y abrir de un extremo sin tocar el preservativo, la parte interna, porque podemos perforar o romper. Una vez terminado, se coloca en la punta del pene y se desliza hasta la pared abdominal. Una vez concluido el acto sexual, se tiene que retirar el condón agarrando de la puntita, ¿no? Del preservativo. Y vamos retirando. Una vez retirado, podemos hacer el aseo correspondiente o retiramos el preservativo, ¿no? Y esto tenemos que amarrar para poder desecharlo, ¿no? Entonces, en la parte práctica, probablemente voy a hacer yo el sorteo. Le voy a decir, a ver, tal estudiante haga colocación de condón. Entonces, ustedes en su casa tienen que tener para la próxima clase o la subsiguiente un condón, y no sé si tienen un anatómico femenino, masculino, que sería bueno que se hagan, ¿ya? O si no, improvisen con algún material en casa para poder realizar el procedimiento de la devolución de colocado de un preservativo, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo tengo aquí mi anatómico masculino, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer la colocación del preservativo. Lo que tienen en casa lo pueden, no pueden también utilizar una zanahoria, un pepino, no sé, implementar algo que pueda haber en casa que se puede utilizar
como un pene para hacer la práctica, ¿ya? También necesito que todos se hagan un collar cervical, no sé, mejor dicho, un collar del método, ¿ya? No sé si tienen la predisposición o en algún lugar pueden comprarse el collar del ciclo. En algunos ProSalud creo que venden, ¿no? A 5, 8, 10 bolivianos creo que vale, o 15. ¿Alguien tiene en su centro de salud el collar? ¿Jóvenes? Hola, hola. Yo no tengo, dice. ¿No tiene, dice, o tiene, Alfredo? No tenemos Lizen aquí en mi centro de salud. Ya, no, pero Lizen, en algunas farmacias creo que venden, ¿no? En algunas farmacias venden. ¿Ya? Los que no tuvieran, entonces también hay que usar la creatividad. El enfermero y la enfermera es creativo. Entonces cómprese, ¿cómo le llaman? Los que hacen trabajo con billutería, ¿no? Y se hace... Perlas. Se necesita... Y lo hace y lo diseña. Y para utilizar como la circular, puede utilizar de una vejiga, ¿no? U otra cosa. Entonces, veamos el ingenio y la creatividad también de todos, ¿ya? Para el examen que puedan elaborar. Y también ustedes, incluso cuando van a dar orientación y método anticonceptivo, pueden regalar a todas las mujeres manilla y ahí está su método. ¿Ya? Hay que orientar también a la pareja de que cuando alguien utiliza el collar, el esposo y la esposa tienen que colaborar, porque a veces se olvidan de pasar la argollita y tienen relaciones sexuales y se pueden embarazar. O si la esposa lo coloca el collar a la vista, el esposo va a decir, ay, mañana no nos toca. Entonces, le va a retroceder una argolla. ¿Ya? Entonces, también hay que tener conciencia y apoyarse entre parejas. ¿Qué dice Margie? Me decía Lizen que también ahora hay aplicaciones, ¿no? Justamente también parecido a eso del collar, que se puede utilizar en los celulares. Ya, muy bien. No, entonces hay que buscar estrategia. Ahora ya existen varios métodos, técnicas, incluso ya yo he visto personas, estudiantes que se anotan, tienen una aplicación y se anotan su fecha que le bajó su periodo incluso, ¿no? Ya, muy bien, vamos a continuar. ¿No? Unos 10 minutitos y terminamos. El condón femenino, similar que el condón masculino, ya la tasa de eficacia de este método, a diferencia del condón masculino, es 79% de eficacia y 21% de falla. Hay más falla porque es más incómodo no utilizar un condón femenino. Ya, la descripción del método, igual que el método masculino, igual sirve como protección, prevención de ITS y embarazo no deseado. Puede utilizarlo cualquier mujer y el riesgo es contraer, ¿no? Apropiado para evitar contraer el VIH-SIDA, ¿no? Se limita igual a que se debe de utilizar un condón para cada relación sexual. Los beneficios no interfieren con el coito, tiene igual lubricante y disminuye la probabilidad de ITS. El modo de uso, la usuaria generalmente debe optar en una posición cómoda, debe de agarrar el condón en forma de 8, este condón más femenino tiene 2 anillos, uno pequeño y uno grande en la parte inferior. Este anillo se tiene que agarrar en forma de 8 y se debe de introducir dentro de la cavidad vaginal, ¿no? Y va a quedar de esta manera. El condón se agarra de esta forma, se va introduciendo y una vez introducido, ¿no? Entonces la persona lo tiene ya listo y se inicia el acto sexual, ¿no? Algunas personas no lo quieren utilizar porque tienen que estar pendiente agarrando su preservativo, como vemos en la imagen. Ya, entonces no, algunas personas, no, muy incómodo, quiero abrazar a mi pareja y no puedo. O por último, también nos llega a veces, o por lo menos cuando se usaba, al inicio llegaban señoritas, señoras con el condón introducido. Entonces se tenía que hacer como un pap para poder retirar el condón, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos de que si no está uno pendiente, el condón se puede ingresar a la cavidad vaginal también, ¿ya? Una vez terminado el acto sexual, igual se amarra el condón porque el semen está quedando en la parte interna. Se saca, se amarra y se desecha, ¿ya? Está claro entonces el método del condón femenino, ¿no?
Las espermicidas también forman parte de los métodos. Aquí lo que se utiliza como espermicida, tenemos algunos óvulos, espuma o jalea, que esto se introduce antes de la actividad sexual y el fin o el propósito es, los espermicidas tienen una capacidad hábil o lábil de, como dice su nombre, espermicida, mata a los espermatozoides, ¿no? Ya, entonces, como tiene una cierta toxicidad, puede debilitarlo y al debilitarlo no es capaz de fecundar, ¿ya? Entonces, existen diferentes tipos de espermicida, hay tabletas, jalea, óvulo, según los tipos de laboratorio, ¿ya? Esto es importante poder orientar a nuestra población. Los beneficios de los espermicidas incrementan la humedad vaginal durante el coito, protege relativamente de algunas ITS. Los efectos secundarios puede provocar irritación vaginal si se usa con frecuencia. ¿Ya? El modo de uso, introducir profundamente dentro de la vagina 10 minutos antes de la actividad sexual. Si la relación sexual no se realizó dentro de los 30 minutos, debe de colocarse una nueva tableta, un nuevo espermicida si es que quiere volver a tener relaciones sexuales. El dispositivo intrauterino, también llamado T de cobre, es un material flexible, como dice su nombre, de T, recubierta por cobre. La eficacia de este método, 99%, la tasa de falla, 1%. ¿Ya? El mecanismo de acción impide la fecundación por tener efectos sobre. No se olviden, el condón, la T de cobre tiene tres mecanismos de acción. A nivel de los espermatozoides, a nivel del útero, a nivel de las trompas y a nivel del endometrio. Efectividad versus talla, ¿no? La efectividad más del 99%, siento que la masa, ¿no? Entonces, siendo que la tasa de falla es hasta el 1% de embarazo, ¿ya? Mecanismo de acción impide la fecundación, la acción va a ser espermatozoides, va a disminuir el número de espermatozoides y lo va a debilitar. A nivel del útero, altera la dinámica uterina, o sea, si hay contracción, no va a permitir que se aloje o se implante el feto. O por último, a nivel uterino, altera la dinámica, a nivel de las trompas de Falopio, aumenta la motilidad de las trompas, acelerando el transporte del óvulo, y a nivel endometrial, produce una reacción endometrial que estimula la liberación de leucocitos o sustancia de acción local. ¿Ya? ¿Quiénes pueden utilizar inyectables? Mujeres de cualquier edad, de preferencia mujeres que ya hayan iniciado su actividad sexual, ¿no? Eso es importante. Mujeres que están dando de lactar en el post-aborto, pero no infectado, sino post-aborto limpio, ¿no? Toda mujer que se encuentre en las 6 semanas posterior al parto se puede colocar, ¿ya? Y hasta el 5º día, ¿no? También en mujeres después del aborto igual. En los métodos anticonceptivos tenemos diferentes clasificaciones como ser categorías. Esta categoría permite determinar si el método anticonceptivo es apto o adecuado para el uso de cada paciente, ¿ya? Entonces ustedes van a encontrar aquí no usar en embarazo, no usar en sepsis puerperial, en aborto, en infecciones de trastornos genitales y trastorno cervical o alguna ITS actual, ¿no? Entonces, todo esto sí lo evaluamos, tenemos que evaluar en nuestro establecimiento de salud antes de colocar un dispositivo, ¿ya? Pero no solamente es para hacer colocación de T de cobre o DIU, sino tenemos que aplicarla de manera permanente en el servicio, ¿ya? Limitaciones, no requiere un examen pélvico, en mujeres con mayor riesgo de contraer ITS puede aumentar el riesgo de la EPI, el equipo de protección, ¿no? Vamos a ver, en este caso, aumentar el riesgo de inflamación pélvica o inflamatoria, se llama, ¿no? A nivel de la pelvis. Tanto para la inserción como la remoción se requiere el personal capacitado. Los beneficios, no interfiere con el coito, no interfiere con la lactancia. Efectos secundarios, en algunos pacientes hemorragia y cólico, ¿no? Hay que explicar que es normal al inicio, pero si el sangrado sigue siendo excesivo, a cambiar de método.
¿Cuándo la mujer que tiene una T de cobre se puede embarazar? Entonces, la mujer se puede embarazar una vez decide tener un hijo, entonces se tendría que hacer la, se tendría que, si ya estaba ligada, entonces vamos a desligar, o se aprovecha si es cesárea a sacar todo completo, ¿no? Para que no hayan dos tipos de cirugía. O dos tipos de procedimiento. Los primeros 5 días del ciclo menstrual, ahí es la fecha indicada de que se va a colocar su té. ¿Por qué se debe de colocar durante los primeros 5 días y no después? A ver, ¿alguien? Porque el cuello está abierto. El cuello útero está más dilatado. Está abierto el cuello. Está abierto, ajá. Eso. Ajá. Y además... Y va a haber menos dolor. Menos dolor. Y además que yo estoy seguro de que no está embarazada. Entonces, por eso tiene que ser el último día del periodo de preferencia. Si yo llevo después de los 15 días, no se va a poder porque el cuello está íntegro, está cerrado. Está cerrado. Y dolor, ¿no? Dolor va a causar también irritación. Vamos a forzar. Motivo para el retiro. ¿En qué caso se debe retirar una DIU? A ver, alguien que lea en casa. ¿Cuándo se retira una DIU? Un dispositivo, una intrauterina o T de cobre. Motivos para el retiro del DIU. Solicitud de retiro voluntario por parte de la usuaria. Se ha producido un embarazo y los hilos son visibles. Se presenta dolor exagerado e hipogastrio y sangrado excesivo. Cuando existe perforación del útero, en casos de la expulsión parcial del DIU y después del cumplimiento de 10 años del insertado del DIU. Ya, muy bien. Entonces, es importante, como decía una de las compañeras, una persona, una usuaria que utilice una DIU tiene que hacerse mínimamente un control cada año, ¿no? Lo ideal sería cada 6 meses, ¿no? Entonces, si la paciente tiene dolor y hay mucho sangrado, igual hay que hacer el retiro. Algunos médicos le dicen, me colocaron la T y me viene más sangrado. Es normal, pero si hay dolor, sangrado más dolor tipo cólico, entonces es mejor retirarlo, ¿ya? Existen diferentes características de dispositivo intrauterino. Tenemos en forma de T, tenemos espiral, ¿no? Entonces, independientemente de la forma, el objetivo, el mecanismo de acción viene a ser el mismo, ¿ya? Estos son materiales. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver una colocación de T o ha colocado T de cobre. Ya, generalmente aquí viene la T en este envase, viene la T aquí en la puntita. Aquí con este dilatador, ¿no? O con este... Aquí viene una medición, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a medir de la parte de la entrada vaginal hasta el fondo uterino. Vamos a medir cuántos centímetros hay. Entonces vamos a graduar aquí. Vamos a graduar y después este palito que vemos lo insertamos por aquí e insertamos la T de cobre hasta el lugar. Vamos a graduar hasta donde mide el fondo del útero para después hacer un lanzamiento como si fuera una flecha. Y la T de cobre va a quedar dentro de la cavidad uterina. Una vez introducida, tenemos que cortar los excesos de cobre, ¿no? Porque algunas personas dicen, no, ay, mi esposo le incomoda, dice que lo siente, que le suncha los hilitos, ¿no? Entonces eso hay que explicar que eso no es tan así, digamos. ¿Ya? También dicen, los hilos causan irritación y a veces también he visto que causan también infección, ¿no? Cuando no dan importancia. Cuando son muy largos, sí. Por eso es que hay que cortar de manera correcta también. Ya. En los métodos hormonales tenemos dos tipos de hormonas. Tenemos las tabletas y las inyectables. En las tabletas tenemos la... tenemos de 21 y de 28 días. ¿Cuál es la diferencia entre la tableta de 21 y de 28? A ver, ¿alguien? ¿Cuál es la diferencia entre tabletas de 21 y tabletas de 28 días? Licenciado, yo que las de 28 días vienen con hierro. Muy bien. Y las de 21 no. Ya, entonces el objetivo de esto que venga con hierro es para prevenir la anemia, ¿no? Una anemia transitoria por sangrado también, ¿ya?
Entonces tenemos la de 28 y la 21. Entonces la forma de tomar también es variable cómo se toma, ¿no? Siempre se inicia con las perlas color oscuro, que serían las con hierro, y después proseguimos con las otras perlas. Como tenemos solamente 28, entonces se acabó mi tableta y espero el primer día que me vuelva a bajar mi periodo y sigo tomando, ¿no? Así hacen las que se cuidan con tableta. A ver, jóvenes. Que yo sepa, no deben de cortar ni un día, Lice. Ya, entonces, a ver, ¿cómo haría? Me bajo mi periodo, ya terminó mi ciclo casi. Voy por el día 27, todavía no me bajó mi periodo, pero no tengo tableta. Voy a tomar tableta, ¿y cuál voy a tomar entonces? El de hierro. Inicia nuevamente el ciclo, Lice. No. El ciclo inicia con la primera perla color rojo, con la perla color con hierro, mejor dicho. Entonces la paciente prácticamente esos días tendría que ser como día de descanso, digamos. Entonces, licenciado, entonces tuviese que tomar descanso hasta el primer día de sangrado y de ahí recién va a iniciar con los... Vuelve el sangrado y comienza nuevamente a tomar las tabletas. Con las tabletas con hierro. Ah, sí, ya, Lice. Pero, Lice, dice que descansar. Como dice, no, que no se descansa y que no se debe olvidar ningún día. ¿Cómo sería eso, Lice? No, pues los días que tiene que tomar son los días fértiles. Por eso que hacemos 7 días... No se acuerdan del 999, 9 días sí, 9 días no. Entonces le damos tableta hasta el día 9. La paciente va a iniciar tomar tableta hoy, que es mi primer sangrado, mi primer día de menstruación. Tomo por 7 días y después completo los 7 días, tomo las otras tabletas color blanco. Se terminó mi tableta el 27 de este mes, entonces me van a descargar recién. Entonces ahí, por ejemplo, el paciente tendría que reposar. No sé si está claro. Sí, Lice, está claro. Ya, ahora vamos a ir aclarando sobre la diferencia entre la toma. Ya, las tabletas tienen una efectividad del 99%. Entonces, las tabletas y la inyección tiene una efectividad del 99%, ¿ya? El mecanismo de acción en las tabletas y en las inyecciones es el mismo. ¿Cuál es? A ver, inhibe la ovulación, espesa el moco cervical y adelgaza el endometrio. Esos son el mecanismo de acción de las hormonales, tanto tableta como inyectable. A ver, alguien vuélvalo a leer, mecanismo de acción, para que se nos quede claro. Métodos hormonales. Orales combinados de baja dosis. Efectividad. Tasa de falla. La efectividad teórica es mayor a 99%, siendo la tasa de falla de 0.2 a 1. Embarazo por ciento. Mecanismo de acción. Inhibición de la ovulación. Espesamiento del moco cervical. Y dicen, me tapa una letra. Adelgazamiento del endometrio. Gracias. Ya, a ver, vamos a irnos al modo de uso. A ver, escuchen bien. El modo de uso, las tabletas que son de 28 días. Tomar una píldora cada día, preferentemente a la misma hora, siguiendo la flecha que tiene el mismo método, ¿no? Inicia un nuevo paquete al concluir el anterior, independientemente de cuándo se presente su menstruación. A ver, eso era lo que decía la compañera, ¿no? De que
cuando yo compro tableta de 28 días, entonces continúa nomás tomando su tableta la paciente de manera diaria. No se descansa. En la tableta de 21 días, elegir la píldora cada día, preferentemente a la misma hora, siguiendo el orden de la flecha, y además iniciar el nuevo paquete después de los 7 días de descanso. Entonces, en la de 21 y en la de 28, ¿en cuál voy a descansar? En la de 28. No. La de 21, ¿no? La de 21, porque no tiene hierro. La de 21 toma usted. La de 21 usted toma. No. Ya, entonces eso tengo que tomar en cuenta. Vayan resaltando porque en su manual van a tener este detalle. ¿Ya? De a qué fecha vamos a tomar. Ahora, ¿qué sucede si se me olvida tomar una tableta? Si la usuaria se olvidó tomar una tableta o una píldora, no, me acuerdo, ¿no? Mi píldora no me tomé ayer. ¿Qué hago? En el momento que me estoy acordando, me tomo la píldora que me acordé y a la hora que me toca vuelvo a tomar la píldora normal. Si fuera en la noche, a la hora, ¿no? Oye, pero yo tenía tanto, no tomé ayer. Entonces, en el momento que me estoy acordando y estoy tomando la píldora, voy a tomar dos píldoras juntas. ¿Ya? Si me olvidé dos días seguidos y hoy es el tercero, entonces hoy tomo dos, mañana tomo otras dos. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya. ¿Y si me olvidé tres días seguidos? Cada dos y otra vez dos. No. Si me olvidé por tres días consecutivos, entonces... Va a ser inefectivo y ya puede ser el método. Me cuidaré con condón hasta que me venga mi periodo. ¿Ya? Porque ya no va, la eficacia del método va a variar porque no estoy siendo consecuente en la fecha, en los días y en las tomas también. Entonces, una baja tasa de eficacia puede ser por eso. Me embaracé estando tomando la tableta, porque a veces los pacientes llegan así. No, si yo me embaracé, ¿para qué vas a tomar eso? Es mentira, mejor la inyección más segura. Hay personas que se dicen eso ahí en la consulta, mientras esperan cita, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la forma que use la paciente. Si yo, como usuaria, soy de las personas olvidadizas, que no cumplo una tableta de 7 días porque hay un antibiótico, entonces peor pues voy a tomar tableta todos los días, ¿no? Entonces, si yo soy de ese tipo de paciente, para usted no es la tableta, para usted es la inyección nomás. Ya, hasta eso detalle hay que orientar al paciente. Señora, ¿usted cuando hace tratamiento las termina todas? Sí. Ah, entonces es una paciente que sí puede utilizar las tabletas porque significa que va a tomarlo todos los días. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Más de 3 días... usamos un método de barrera y suspendemos la tableta. Sí, listo. En la inyectable, en las inyectables tenemos la mensual y la trimestral. ¿Ya? Ambas inyectables igual tienen una eficacia del 99%. ¿Ya? Tenemos aquí, ya que ambos frascos vienen en suspensión de 1 ml viene y contiene ciclofén y acetato de croxiprogesterona, 5 miligramos, ¿no? O estradiol, ¿ya? Entonces, igual el mismo mecanismo de acción inhibe la ovulación, espesa el moco cervical y adelgaza el endometrio, ¿ya? Aquí las recomendaciones es que no se debe utilizar en mujeres con obesidad, con enfermedades cardíacas o coronarias, ya cáncer de mama, diabetes también no se debe y hepatitis, ¿ya? Los beneficios: regula el ciclo menstrual, disminuye los cólicos, protege contra enfermedades pélvicas inflamatorias, reduce el riesgo de quiste de ovario y mama, reduce el riesgo de embarazo ectópico y reduce el riesgo de cáncer de ovario y endometrio, luego de que el paciente tuviera un uso prolongado, ¿ya?
Los efectos secundarios son una leve náusea, dolor de cabeza, cefalea, ¿ya? Un señal de alarma es cefalea intensa y migraña severa. Eso es muy importante poder aclarar a un paciente. ¿Ya? El retorno a la fertilidad prácticamente entre 1 y 2 meses, ¿no? Después de la última inyección. Eso es si fuera mensual. En cambio, en la trimestral, hasta 6 meses, 1 año. Yo he visto personas que utilizaban la inyectable y ahora deciden embarazarse y les cuesta, ¿no? Esta es la medroxiprogesterona, esta es la inyectable con progestágeno, ¿ya? Seguimos colocando en región intramuscular, ¿ya? Puede ser izquierda, derecha o deltoide, o puede ser en el glúteo, puede ser a nivel del hombro. Algunas pacientes yo he visto incluso que se colocan la inyección en el hombro, pero lo correcto es intramuscular a nivel glútea, ¿ya? Eso es lo correcto. Tasa de eficacia también 99%, tiene el mismo mecanismo de acción de los anteriores, ¿ya? El señal de peligro es sangrado menstrual abundante, pero generalmente algunas pacientes incluso tienen retraso de la menstruación, ¿no? Cuando utilizan inyectable, principalmente la trimestral. El modo de uso, la primera inyección debe administrarse durante los primeros 7 días del ciclo menstrual. La siguiente inyección se administra cada 3 meses, o sea, día 90, con un rango aceptado de intervalo de 2 semanas antes o 2 semanas después. ¿Ya? Bien. Que le corte la inyección que dijo Nové después de los primeros 7 días, o sea, se estaría contando desde el primer día que le ha bajado, por decir el 2 de enero, y estaríamos contando 7 días y recién la aplicación. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo que, siempre la inyectable se inicia colocando al finalizar casi del ciclo, ¿no? Porque yo estoy seguro de que no está embarazada. Ah, ya dice. Después tenemos los métodos quirúrgicos, que vendría a ser la oclusión tubárica, que consiste en cortar o ligar el trayecto del óvulo, en este caso las trompas de Falopio, porque si al cortarlo o ligarlo, entonces este óvulo que va a ser fecundado mensualmente no va a salir hacia el exterior, ¿no? ¿Quiénes pueden utilizarlo? Todas las mujeres de diferentes edades, principalmente mujeres en edad con vida reproductiva activa, ¿ya? Que estén seguros de no tener más hijos, porque a veces, en algunos casos, se va a optar por no tener, o porque ya no va a poder embarazarse, ¿no? Entonces depende, si hay ligadura completa, entonces se liga y ya la mujer no va a poder dar a luz, ¿no? Entonces eso hay que hacernos firmar con consentimiento informado, ¿ya? Generalmente está indicado en pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, entonces son factores de riesgo que puede poner en peligro la salud de la mujer, ¿no? Esta es la técnica de la ligadura, aquí se hace el cortecito, se extrae, mire cómo es chiquitito, ¿no? La ligadura. ¿Ya? Entonces es importante, otro método, también tenemos la vasectomía, que aquí lo que se hace es un corte en el conducto deferente. ¿Y qué hace esto? Impide el paso de los espermatozoides, ¿no? Porque aquí en los testículos están los espermatozoides inmaduros y en la parte de arribita están los espermatozoides. Entonces, cuando hay una eyaculación, se mezcla líquido seminal, líquido prostático, más el semen y da lugar a la eyaculación del semen, ¿no? Ya, entonces este método también tiene que ser un método orientado en el joven, en la pareja, de que una vez realizado el método no va a poder tener hijos, ¿ya? Entonces, quizás podría concebir un hijo antes de hacerse el procedimiento, ¿no? Y cuando alguien se hace la vasectomía, tiene que tener 30 eyaculaciones para poder tener relaciones sin protección y para evitar el riesgo de poder embarazar a su pareja. Ya es una cirugía sencilla, generalmente son ambulatorias, pero aquí se necesita el consentimiento, ¿no? De que yo sepa por qué es importante. El retorno de la fertilidad generalmente es mínima en esto de la vasectomía, ¿ya? Entonces es importante poder orientar ese punto a la familia.
Ya, hemos dicho que todo centro de salud debemos de garantizar, ¿no?, la dotación permanente de insumo para nuestro centro para que no haya el tema de improvisar cuando se nos acabe, ¿ya? Documento firmado deberá ser incluido en la historia clínica, todo lo que nosotros vamos a realizar a beneficio del paciente, ¿no? Entonces tenemos que hacer un buen reporte, ¿ya? Entonces el reporte no es como lo hacíamos, digamos, en los consultorios, sino que aquí mi reporte va a ser paciente, digamos, si ha salido de quirófano, tengo que ver en qué estado salió, ¿no? Y cuando el paciente vaya a la consulta, le tengo que explicar que después de 30 eyaculaciones, el paciente recién puede quedar sin riesgo de tener o de poder embarazar a alguien, ¿no? Después de 30 eyaculaciones. Ya aquí vemos otra vez otro dibujito. Aquí vemos la diferencia de cómo el aparato reproductor masculino. Y este ya cuando se hace la ligadura, ¿no? Se liga y se cauteriza la parte de acá, ¿no? Eso ya se hace en quirófano, ¿no? Es un procedimiento sencillo, no tan doloroso, digamos, ¿no? Eso en cuanto a métodos anticonceptivos. Ya esta diapositiva también ya la tienen en la plataforma y la van a poder descargar. Por la hora, el día sábado al inicio voy a exponer el tema de aborto y LIU, porque el examen es en la tarde, ¿ya? Entonces, igual ya ustedes la tienen en la plataforma el tema, igual estudien, ya van a tener el libro hasta el día lunes, lo más probable es que el lunes ya esté allá en Cochabamba, ya se le va a avisar, y igual revisen la diapositiva y su manual para poder retroalimentar, ¿ya? De estos tres temas no hay cuestionario. A ver, voy a darme un tiempito a ver si puedo elaborar un cuestionario y les envío, pero como es más corto, entonces sí se puede estudiar. Del libro prácticamente hemos avanzado hoy las primeras 100 hojas casi. ¿Dudas, preguntas, consultas antes de ir concluyendo? ¿Jóvenes? Licenciado. Dicen, los temas que tenemos que poner a la libreta son de acuerdo a lo que estamos, lo que está explicando, ¿dicen? Yo le voy a mandar ahorita, yo le voy a mandar enseguida un listado de temas para su libreta. Y ustedes lo que van a hacer ahí es como un mapa conceptual o resumen o lo más. Por ejemplo, si fuera de método anticonceptivo, usted pone, ¿no? Método de lactancia, tendría que poner efectividad, requisitos o condiciones. Y indicación, nada más. El otro método, y así, algo cortito. No se olviden que esto es un resumen memoria. ¿Ya? Porque si yo me pongo a escribir las 100 páginas del libro, mi libreta no me va a alcanzar, pues. ¿Ya? Son temas específicos que necesito. Yo le voy a mandar el listado de los temas para la libreta. ¿Ya? Y traten de hacer más con dibujo. Ya dibujo, bastantes dibujos, puede ser recortado, puede ser a mano, de acuerdo a la creatividad de cada uno de ustedes, ¿ya? ¿Cómo van a hacer la tarea de la libreta? Tienen dos opciones, o lo hacen en computadora y después lo imprimen en tamaño libreta, o lo hacen en la libretita normal y lo van haciendo. Para mandarme el trabajo, una vez su libreta esté hecha, le sacan fotito y arman un PDF y eso me envían, ¿ya? Porque no me van a mandar la libreta, sino que yo voy a revisar la libreta desde la plataforma. Entonces ustedes van a sacarle fotito y van armando su Word o su PDF de la foto de su libreta, ¿ya? ¿Preguntas? Dicen una preguntita, entonces el sábado iniciamos con las exposiciones de fármaco, ¿no? Todo, fármaco y tema de exposición, todo iniciamos el sábado. El sábado exponen 5 o 6 grupos tema de libro y 5 o 6 grupos de fármaco. Lice, hasta el viernes hay que enviarle las diapositivas y los cuestionarios, ¿no? Sí, hasta el día viernes, la diapositiva y los cuestionarios. Todo este transcurso de la semana pueden ir enviando, ¿ya? Licen, disculpa la consultita.
No sé si escuché mal o tal vez me equivoco, ¿no, Licen? Habló algo para la siguiente clase de tener material, por ejemplo, habló del condón, habló de algún material también para usarlo, ¿no? No sé si ese va a ser una evaluación práctica o cómo va a ser, Licen. Por favor, no sé si puede explicar. Evaluación práctica. Quizás lo hacemos, si no lo hacemos entre esta clase, lo vamos a hacer el último día. Pero es para que ustedes vayan practicando y también vayan aplicando lo que vamos avanzando. Pero lo que me interesa más es que siempre tengan a mano calculadora, lápiz, borrador, porque vamos a hacer ejercicio y también su muñeca para el tema del móvil fetal. Y eso sí vamos a avanzar la próxima clase. Licen, o sea, ahorita tendríamos que utilizar o, bueno, preparar material para todo lo que hemos visto sobre los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Van a ir elaborando su... Por momento. Ya, esperemos que hasta el día martes, yo creo más tardar el día lunes en la mañana, llegará los libros a Cochabamba, esperemos a más tardar, martes seguro que ya están ahí. Entonces, para que puedan ir recogiendo y puedan elaborar miércoles, jueves, viernes. Podemos dar hasta el sábado, por lo menos los que exponen esta semana sería hasta el día viernes. Los que exponen la próxima semana hasta el sábado en la noche. Para que así todos los temas los tengamos y ya estén en la plataforma. Y así también todos con anticipación tengan el cuestionario y puedan ya ir estudiando. ¿Ya? Si no entrega con una persona que falte, no voy a hacer valer. Tiene que ser todo su cuestionario sin excepción, ¿ya? Entonces, es una responsabilidad de todo y cada uno de los grupos que se están conformando. Licen, ¿de los dos vamos a hacer cuestionario de fármaco y de los temas? ¿Qué dijimos al inicio? Solamente de... Del tema de exposición, dijo, no de fármaco. Patología. Se dijo de los temas, compañera. ¿Ya? No se olviden también que tienen que ir haciendo en su libretita las terminologías. Vamos a ir buscando terminología de ginecología e ir aumentando, porque en el libro, en el examen, vamos a hablar sobre terminología. ¿Más preguntas, dudas? Licen, una pregunta ahí. Pasa que yo no estuve en el momento en donde estaba explicando sobre la disertación de fármaco y cómo tendríamos que hacer eso, Licen. Por favor, Osito, quisiera que me aclare. Ya, los temas de fármaco, ya, les explico, igual le voy a pasar igual al grupo. Los temas de fármaco tienen que tener nombre genérico, nombre comercial, presentación, vienen en tabletas de 20, de 10, de 15, de 50 miligramos, ¿de cuánto? Vía de administración, será oral, rectal, vaginal, porque por ejemplo el hierro viene endovenoso, viene para vía oral y viene para intramuscular, entonces según las dosis, presentaciones son diferentes, ¿ya? Dosis adulto, ¿cuánto? Por ejemplo, si hablamos de metamisol, el metamisol se coloca 10 miligramos por kilogramo peso, y en adulto de 15 a 20 miligramos por kilogramo peso. Entonces, el peso varía según si es para niño o es para adulto, ¿ya? Después tenemos indicaciones. ¿En qué caso está indicado? Por ejemplo, en anemia, ¿no? En anemia crónica, ¿no? En deficiencia de hierro, en hemorragia. Entonces, ya estamos indicando cuándo utilizamos este fármaco, si fuera hierro, digamos, ¿ya? Modo de acción, de manera breve. ¿Ya? Entonces, mecanismo de acción, por ejemplo, si yo hablo del sulfato ferroso, el mecanismo de acción es proporciona el hierro elemental aumentando la síntesis de la hemoglobina, ¿no? Entonces, la hemoglobina, si aumenta la síntesis de la hemoglobina, entonces aumenta la cantidad, vamos a ir aumentando los glóbulos rojos y por lo tanto vamos a ir saliendo de un cuadro de anemia, ¿ya? Si es, por ejemplo, la bromocriptina, ¿no? Que es para la betametasona, digamos. La betametasona, que es para la maduración pulmonar, el mecanismo de acción va a ser, ¿no? Tapiza los alvéolos pulmonares, produciendo sulfactante, evitando que el niño entre en un
es distrés respiratorio. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la betametasona. ¿Qué significa? Que todo niño que es prematuro, si no desarrolla sulfactante, entonces el niño cuando hace el primer llanto, ¡ña! El pulmón se expande con el primer llanto al momento del corte del cordón umbilical y se colapsa. Entonces, esta inyectable va a ayudar a que el niño pueda seguir expandiendo y no se colapse en su pulmoncito. Para eso es la betametasona para la maduración pulmonar. Dicen, en caso del hierro, vamos a mencionar las, por ejemplo, los tipos de anemias, ¿no? Nada más o algo más. Anemia hemolítica, anemia ferropénica, digamos. Y en caso de mujer embarazada, dirá, pues, anemia post-aborto, anemia post-parto, anemia por déficit de nutrientes, ¿no ven? Porque puede ser porque, así, digamos. Oye, ¿ya? Entonces vamos a mencionar las causas y las dosis más o menos, ¿no ve, Lice? Sí, usted va a decir, digamos, en tableta viene de 200 miligramos cada 12 horas, digamos, como dan en el SUMI, ¿no? En el seguro. Sí. ¿Ya? Entonces, el hierro intramuscular, una inyección por día. El hierro endovenoso, algunos, por ejemplo, se coloca de acuerdo una vez al día, o generalmente, como es tratamiento, se coloca cada 3 días. Ya. Y ahí usted va a decir, los cuidados de enfermería son en el hierro intramuscular, en el hierro vía oral, se tiene que dar con agua, con cítrico, no se debe dar con leche, ese es su cuidado de enfermería. La intramuscular se hace por medio de la técnica de la Z para evitar lesionar músculo o que ayude a la absorción. Por vía endovenosa nunca se coloca el hierro puro, de preferencia se tiene que colocar el hierro diluido en 100, se diluye en 100 o en 50, se pasa con microgotero, con solución fisiológica y se infunde en media hora o en una hora, así digamos. Ya, Liz. Ya está bien. Después tenemos precauciones. ¿Qué cuidado debemos de tener con el fármaco? Efectos secundarios que ocasiona el medicamento, interacciones, ¿con qué fármaco no son combinables y su cuidado de enfermería? No sé si está clara la pregunta para el compañero. Lo voy a escribir de todas maneras igual al grupo o cuando esté mandándole los temas, que todos esos puntos tienen que estar en su libreta. Si compran el vademécum que le estaba recomendando, en ese vademécum está completo, pero ustedes pueden complementar de otros libros también. ¿Ya? Puede complementar de otros libros. Dicen, yo decía, digamos, los dos diapositivos teníamos que presentar para el día viernes o cómo teníamos que hacer. Eso era mi duda, Lisa. Ya. Los dos. O sea, cualquiera se va a exponer el sábado. Sí. No, por eso. Van a revisar ustedes el cronograma. Yo le voy a pasar el cronograma y en el cronograma dice quién expone qué día. Pero usted ya tiene que tener sus dos temas elaborados, ¿ya? Ya, gracias, Lisa. Voy a mandar un ejemplo de un fármaco donde está todos los elementos que tienen que mencionar los compañeros que van a exponer. Le voy a mandar un ejemplo. Ya le estoy mandando al grupo la fotito del vademécum. Licen. Diga, niña. Licen, por favor, quisiera saber bien cuál es la tarea. Porque es que dice que todo va a ser para el sábado, no lo entiendo, nosotros trabajamos. Tarea es una cosa, estos son temas de exposición. Ya, por eso, todo lo que hay que presentar para el sábado quisiera que me mencione, por favor. Pues, tienen que enviar para que esté listo en plataforma sus trabajos, sus temas de exposición. ¿Para el sábado? El sábado. ¿Ya? Su tema de exposición con su cuestionario para que sea el banco de preguntas. ¿Ya? Ya. Después, eso sería para el sábado. Solo su cuestionario y su diapositiva de su tema de exposición. Esa es la tarea. ¿Y el examen? Y el examen el mismo sábado. Ahora, adicional les voy a poner a la plataforma que ustedes van a hacer su libreta, y esa libreta va a ser para el último día de clase. Entonces ya ustedes van a ir elaborando su libreta y van a ir haciendo gradualmente, ¿ya? Para que no se le amontone su trabajo. ¿Ya? O sea, ¿todos vamos a exponer el sábado? No,
todo va a responder. No, compañera, nos va a decir el licenciado en un error. Y las diapositivas tienen que estar hasta el viernes para que podamos exponer el día sábado los que están en el rol. Solamente tienes que presentar tus diapositivas de tu grupo y lo que es el cuestionario. El rol de las exposiciones va a estar en el cronograma que les voy a compartir. Les voy a compartir enseguida lo que ya hemos hecho en clase hoy día, ¿no es? Donde estaban los nombres de quién expone fármaco, de quién expone tema, pero ya con fecha, ¿ya? Para que así también ustedes se programen, quizás alguien esté de turno el día que le toque exponer, entonces se puedan prever esos detalles, ¿ya? Pero traten en lo posible que el día de clase no estén trabajando para que puedan aprovechar al máximo cada clase también. O cambiar de turno, ya eso es una estrategia personal de ustedes, ¿ya? Está claro, ¿no? Vamos finalizando entonces el avance. ¿Alguna duda más? No, licenciado. Nada, licenciado. Solo pedirle a los coordinadores de, bueno, de Cochabamba si puede enviar la clase grabada de hoy, porque, bueno, en mi caso escuché algunas cosas nada más. Solamente eso para repasar.